que la saga continúa. ¿Y qué crees? Que apenas comienza, chico. Entonces, sí, que si te sabes otro chiste, además de querer ganar como independiente. Bueno, no. Nuevo equipo. Tiene Adela Micha, no es nuevo equipo. No es muy tecnológica, pero un poquito. Le mueve la red social del pajarito. ¿No te da vergüenza de empezar la baila y luego venir yo? La verdad, yo nunca pensé que iba a acabar así. La vida da muchas vueltas. No, cierto, peluche en el estuche. ¿Cuántos niños tienes? No, ya niños no, ya están grandotes. Mira, los tengo otros. ¡Llegó mi novio! Él me consiguió la cita con Selena de Gortari. Cuando llegué, luego me dijeron, lo están esperando. Y abren la puerta y se paran y me dice, ¡mi actorazo! ¿Qué pasó? No hay, no hay. ¿Te gusta el tequila? Sí, me gusta el tequila. ¿El whisky? Me gusta el whisky. ¿El mezcal? Mezcal también. ¿Las mujeres? Mucho. No tenemos novia, ¿verdad? No, dicen que te dé el sí. Si no se me propone, la próxima vez... No, te me hincas. Y me... O sea que si eres, llegas a ser presidente de este país, no serías el más joven porque Salinas llegó más joven que tú. ¿Ya vas a empezar? Y no es mala onda, pero es que la verdad el reggaetón me tiene hasta la madre. O sea, ya no puedo más. ¡Hola! ¿Y saben qué? ¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? O sea, ya estoy hasta la madre de oír lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, hay que controlar los instintos animales. Ya. Si no, nos volvemos changos. Y el reggaetón viene de los simios, ¿eh? Ojo. No te rías porque los ladies y los lords hay muchos en el PRI también. Y en todos los partidos. Y en todos los partidos. Pues a lo que vengo. ¡Tacos de canasta, los tacos! ¿Y al que hablo de tú? Sí, por favor. Sí, veo. ¿Quieres introducir aquí? Entenderás por qué me voy de aquí. ¡Wow! Gracias. ¿Cómo hacen ustedes? El peluqueo. ¿Cómo hacen? Ah, no. No, no, los labios, así una cosa muy sensual. Mira, ves. Tienes que abrir los labios. Los tienes que abrir. Exacto. ¿Sabes qué? Es muy de actriz siempre el labio picoso. Ajá, porque sí. Estás enchilada. Labio picoso y ojo de conjuntivitis también. Que se pasan todos. No me bajó. No puedo ser como el compañito, pero de los pies. Ah, ponlos, ponlos. Ya estamos, ¿verdad? ¡Oli! Hola.
se ponen locas todas. Pendeja. ¿Qué de? A ver, hazle como el compañito. ¿Qué pasó, puerco? Solo nosotros nos reímos de nuestras tonterías. No, es que hoy todos teníamos que ponernos calcetines de colores porque hoy se... ¿eh? Sí, porque hoy se conmemora el día y para recordar y para hacer políticas públicas, que me parece que eso es lo más importante, de para los niños con síndrome de Down. Entonces, pues hay que ponerse calcetincitos de colores. Entonces, aquí están mis calcetincitos de colores y yo voy a hacer mi programa en calcetitiotas con los lentes. Entonces, vamos a hacer el programa en calcetines de colores, ¿no? Por cierto, pues una mujer que, la verdad, ha luchado muchísimo y sí, aunque parezca frase hecha y de manera incansable y aunque se oiga cursi, por eso es Katia de Artigues y mañana va a estar aquí con nosotros. Mi querida Katia, te mando un beso y yo en tu nombre y en el de todos y a nombre de todos esos niños hacemos este programa en calcetines de colores. Bueno, ¿qué? ¿Se ponen como locos porque nosotros dimos un aviso? Pues, ¿quieren que demos aviso o no? Ahora sí no fue culpa de Josué, Josué. Ahora te falta un poco de creatividad. Digo, no estaría mal. Que si es para el público o para nosotros. Aquí mando yo, ¿eh? Tú no me mandas. No, pues nos estamos divirtiendo. Marta Cruz quiere sus boletos. Ya sabemos quién se lleva los boletos para Forever Young. Ya tenemos una nueva. Ya tenemos la lista. ¿Y entonces ahora qué? Se va a mandar. Lupita Aguilera nos saluda desde Querétaro. Francis Anaya, Margaret Guerra. Dice, al diablo el trabajo, mi equipo, mi programa. Es este, eso. Héctor Manuel, me estará albureando, dice que si quiero ver sus calcetines. Sí. Si son de... ¿Me está albureando? Algo así. No. Pues qué malo, está re malo. ¿Qué pasa cuando te levantas el pantalón encima? ¿Qué? O sea, es muy tonto, Lalo. Es muy tonto, Lalo. Franca. Es de primaria. Leti Mora, yo todos los días los uso diferentes. Tú muy bien, Leti. Alf Orozco, como siempre presente, a ver qué voy a hacer ahora, que no vas a estar. Saludos, mi Adela. Ver los anteriores. La verdad, yo cada vez que los veo me río muchísimo. Y me soy bien tonta, la verdad. Nunca pensé que fuera tan tonta, pero cuando me veo, es como dijera Cuauhtémoc Blanco, tonta. Tonta. ¿No se acuerdan cuando Galilea estaba en el Big Brother y Cuauhtémoc le hablaba? Tonta. Sí te extraño, tonta. Bueno, Lourdes Schmidt dice, otra vez viendo tu programa, aquí son las 2 de la mañana, pero aquí sigo tú muy bien. No hay transmisión en YouTube, me perdí de algo. ¿Qué pasó, Josué? Aquí está, mira en YouTube, yo aquí estoy viendo. Y junto conmigo están viendo, ¿cuántas personas? Bien poquitas. Ya vámonos, son bien poquitos. 2137. Carlos Blog, saludos desde Tijuana, me declaro mega fan. Bere Jimex, Adela, tu trabajo en esta plataforma me fascina. ¿Te veías muy seria en la tele? Soy muy seria. Seria. Le Petit Croissant dice, ¿por qué la vas a extrañar, Mario Bros? Porque me les voy. Se acaba nuestra temporada. Dice Irán Ajanta Cortés Torres, tus pies parecen los Muppets. Son mis piedecitos de colores caribeños. Que invitimos a Tania Rincón, ya no puedo, por favor. Diario nos piden a Tania Rincón. Ana Lilia Galicia, Serafín, hola Adela, saludos a los pinches gritones, les hablan. ¿Y qué creen? Les tengo una buena. Hoy no está el censurador.
podemos hacer lo que queramos. Bien, somos bien rebeldes. ¿Cómo gritaron, Le voy a decir al censurador, Angie León, Peter Nabel, Josué, Josué, mándame un beso, te amo, dice Peter. Mándale beso, tronado. Eso. Edgar Chávez, amigo, mándame saludos a mi esposa Mónica. Hola, Edgar. A Pis Cronos, que tardé un friego. No, les dimos un aviso, porque como toda la vida se andan quejando que no avisan. Para que tengan tiempo. Para que tengan tiempo, se preparen las palomitas, traigan el tamalito. Denle compartir. Por amor a Dios, denle compartir. Los del Facebook y los del YouTube se tienen que inscribir, suscribir. Eli, la más bonita, dice, pero como que se acaba, ¿cómo que se acaba si apenas empecé a verlos? ¿Cuándo vuelven? En la próxima temporada. Rome Pama pide que compartan. Rome, tienes toda la razón. Mayra Cabrera dice, ayer muy divertido. Beatriz Paredes, interesante. Ime Cruz, cada vez que veo tu programa, cómo me diviertes. Tú muy bien. ¿Que quién es Tania Rincón? Pregunta Blanca Félix. Respondan. Estén venga la alegría. Guapísima. ¿Ah, sí? Algo así como la piedad. Raquel. La más bella de la piedad. Raquel González dice, Micha, me tienes atacada de la risa. Todavía ni empiezo. Ah, mira, llegó la otra niña. Es Tuco y Tica y Tuco. Ya son tres, ya son tres. Pepe dice que invitemos a Jorge Castañeda. Es que aquí nos reservamos el derecho de admisión. Lobo Guerrero, Chayotes, Verónica García, muchas gracias. Morocha a Morocha, saludos desde la tierra del chocolate, el queso y los Alpes suizos. Qué bonito. Las enchiladas de palo. Aquí son las 2 de la mañana. Nayeli Rivera, que no se acabe. Montserrat Michel, sabes, desde Colombia. Brenda Astro, que Palazuelos abra su canal en YouTube. Ahora le decimos. Guapísimo. El diamante negro. Claro, es de mi talle. Pero no es lo suficientemente, o sea, mayor. Pero sí es lo suficientemente. No, es que eso sí. Que respiren. Es que respiren. Exacto, ya que respiren, ya que y respiren. Que respiren bien, ¿no? Eso, que respiren bien, pues. Tía Adela, manda el pack de Josué, Josué. Dice Juan Fer Acosta, que es para una tarea. ¡Órale! Resuélvele el pendiente. No me pegan. ¡Ah! Ya le iba a decir, te doy chance. Es que pasamos mucho tiempo juntos, qué pasa. Pues sí, pues se pega. ¿Qué se pega? Lo que se pega. Dice Nelly González, hola Adela, ya llegué, hashtag Sagamanía. Claudia González, muchas gracias. Juan Manuel Mendoza Peña, ¿para qué me suscribo si ya no vas a subir videos? Pues, ¿qué? Tiene mucho que ¿qué ver. Te pasa? Tiene mucho que ver ahí, entre lo que vamos a subir. Y ¿cómo? Vamos a estar, sube y sube y sube y sube cosas, es muy importante. Yo me voy. Que si estoy peda. Ay, miren, ¿saben qué? Yo ya no me voy a reír, me voy a poner bien seria. Modo televisión. Modo tele. No. Modo las noticias por Adela. ¿Qué quieren? Dice Ian Peña. Hola, Adela, buenas noches. Te sigo siempre, aunque sea en repetición, pero el trabajo ya no me deja verte. Y cuando puedo, pues aquí andamos. Saludos a todo el equipo. ¡Hola! Mir Alfaro dice que no nos puede ver porque tiene que trabajar. ¿Pero nos puede escuchar? Ay, claro, ese es pretexto. Inviten a los candidatos presidenciales para ver sus propuestas y mandarlos por allá. Yo ya tengo a uno que entrevisté hoy, ya lo entrevisté y va a salir en el financiero Bloomberg. ¿Tienes el promo? Sí. A ver. Censuren, los gritan bien feo, dice Montserrat Sánchez. No está aquel. Nash Zagreb, Silvia Ponce,
Filo Arredondo. ¿Ya lo tienes? Vamos. Esto es lo que vamos a ver hoy en la noche en EFE y por Adela, 9:30 de la noche en el financiero Bloomberg Televisión. Tristísimo. ¿Quién manda en la campaña? Tú. O sea, durante todos estos años como servidor público, ¿tuviste que ser cómplice? Nunca. Mira, soy ¿de el verdad, secretario, Pepe? Soy el secretario que más denuncias penales ha presentado. ¿Cuánto vas abajo, sí, Pepe? No, bien poquito, ¿eh? Sí, pero ¿te va a alcanzar? Ahora sí que haya sido como haya sido. Me va a alcanzar tú le y me va a sobrar. ¿Te va a sobrar? Sí. ¿Por qué le entro a este proceso sabiendo que iba a ser difícil? Porque yo tengo 3 hijos y quiero que mis hijos vivan en un México mejor. No, no es un acto de fe. Ahora no, sí que no, aunque no, vayas a misa todos los domingos. Son números. O sea, uno le entra pensando en que va a ganar. O sea, yo no te... Estando seguro, ¿eh? Tú traes un lastre, doctor Meade. Que, a ver, Adela, y el candidato es, otra vez el es candidato el PRI y otra yo. Vez es el gobierno. La gente y otra vota vez por los candidatos. ¿Te lo vas a sacudir, sí o no? Me lo sacudo con 20 años de vida honesta. Bueno, pues esto lo vamos a ver esta noche. El enlace de la entrevista, pues ahora hasta el rato, ¿no? Que tengamos el link. Que comience, ya mandamos el link, ¿no? Adela, quiero patrocinarte en especie. O sea, ¿quieres surtir? Primero, ¿de qué se trata? Sí, ¿de qué se trata primero? Sabra Morales, Rosy Cerino. Dice Rosy Cerina, Adela, ¿cómo ves lo de Atala Sarmiento? ¿Tú crees que se vaya a Televisa? O sea, yo creo en lo que me vino a decir acá, ¿no? Digo, ya si no, ya está muy feo. Ahora sí que qué pena. ¿Quién dijo que no y que no y que no? Entonces, pues yo le creo a ella, ¿no? Ya me dijeron... Perdón, ¡salud! ¡Salud! Fue orgánico. Dice Martín Salazar que si yo me voy a ir a Azteca, ¿no? María Rodríguez, aunque sea, déjanos grabados, please. Que va a haber contenido, muchachos, va a haber contenido, ¿no? Serénense. Mira, dice Ana Cabrera que le ha puesto mucha atención al momento político. Qué bueno, Rodolfo Zurita. Muchas gracias. Saludos a toda la banda, dice. ¡Saludos! Raúl Osorio desde Montreal, Canadá. Patricia Pérez desde Mexicali. Dice Claudia Hernández, yo solo vine a ver al cachondillo del Capi Pérez. ¡Ya llegó! Ya llegó. Ya está aquí. ¿Y el que ruge? Todavía no, ya llegó su avanzada. Ah. ¿Eh? Delia Soto, Montserrat Michel, si ya no más PRI, Abraham Morales, que no me molesten, dice Abraham. Háganle caso, Abraham sí manda. ¡Ah! Él sí nos manda. No eches de cabeza a la banda con el censurador, dice Osus Pocho. Hoy no vino el censurador. Adela, mi mamá me regaña porque no le hago caso por verte. Bien. ¿Fue por el censurador? Isabel Aguirre dice que hacemos felices sus tardes. Qué bonito. Mario Alberto, Adela, saludos. Creo que te olvidaste ya de mí. Nunca, Mario Alberto. Saludos desde Guadalajara. Ale Martínez, me dan ganas de mandarte al demonio ya. ¿Por qué te vas? Porque vamos a volver con... Para que le extrañen. Porque hay que vender ausencias, para que vean lo que es tenerme y perderme. No, porque vamos a regresar con nuevos bríos. Y con cosas nuevas y propuestas y cosas bien padres. Vamos a Brasil, Adela, muchas gracias. Ay, me pusieron unas ratitas ahí. Está muy rápido, unos lloran, otros me mandan más ratas. Que ya va a llegar el canal a 300,000. Pero pues eso no es mucho, ¿no? Facebook también. Vamos a llegar al millón. No, banda, estamos muy lentos, la verdad. Por eso me voy, francamente. Gracias por leer nuestro comentario, dice Isabel Aguirre, Rafael Arteaga, tequila con Adela y el Capi. Se pone, güey, ya les gustó esto del tequila. Y el Capi ya pidió su tequila. ¿Ya pidió su tequila el Capi? Ya se está dando su tequila. Él muy bien.
que ¿por qué le pusieron en el título Capille? Fue corrección de la compu, pero ya lo corrigió. Ya se corrigió. Ah, Josué. Sí, eso de fue corrección de la compu. Sí, ya corrigió el corrector. Adela, invita a Raquenel Portillo. Side to side, Adela, le pilotes, la pilotes de tu estudio. Es más entendida, no entiendo. La pilotes. Adela, estás. Su... Ay, gracias. Joaquín Sabina invitado. Saludos desde Nueva York. Amner Riz, pongo tus videos y los escucho mientras godineo. Tú muy bien. Invitan a Gabriel, dice Luis F.C., Ulises García, hola Adela, Mario Alberto, que por qué amo a Mid, pues porque quiero y porque puedo, no, pues ahora sí que cada quien, pero también amo a Ríos Peter, ¿eh? El padrino nos queda mal. Mi padrino me quedó mal. Ahorita le dijeron, no vamos a notar. Y amo también a Andrés, pero él no me quiere, no soy correspondida, Ana ya ni lo conoce. La verdad, solo lo he visto una vez. Pues por eso, cada quien. No, lo acabo de encender, dice Ana Capetillo, Yuseli Saldaña, que invitemos a Raquenel, Verónica García, que la saludemos, que dónde está el Capi, Carlos Cruz, que saludemos a Carlos Cruz. Hola, Carlos. Hola, Cruz. Nelly González. Bueno, pues ya, vamos a las noticias. Vamos a... Se me está acabando la batería. De mis cuates del Facebook. Dice, Pera Medina, yo siempre espero a que empiece tu programa y ahora que te vas de vacaciones, ¿qué voy a ver? Repetidos los anteriores. Sí, que se ponga al corriente. ¿No? ¿O qué? Mira, Rome Pama, que nos saluda desde Beijing. Ya nos te va a contar. Es bien chistoso, Rome Pama. Ah, es chistosa. Chistosa, Rome Pama. Que compartan... Mayella Rodríguez desde San Luis Potosí. Bueno, déjenme ponerlos al tanto para que nadie venga y les diga que no están bien informados. Rápidamente lo que tienen que saber en este momento. Uno, Mark Zuckerberg, fundador de... ¿Ya vieron los venaditos que subimos a mi Instagram? Es que no los hemos subido, por eso no los... Ah, mis venaditos que subí a mi Instagram. Es que ya empezó la primavera. Vean mis venaditos, qué bonitos están. Bueno, míos, ¿eh? Que invitemos a Alejandro Fernández, que cuando regresa Maca Saga, próximamente. AMLO presidente, dice Albert Oix. Rafael Lozada, que invitemos a Sammy, el hermano de Peña. Hay que traer al Sammy. Sí. ¿A quién? Yo lo entrevisté una vez al, al Sammy. Ah, sí, al Sammy. Que invitemos a La Roña, Leo Tower, saludos desde Lakewood, California. El último rinoceronte blanco, so sad, pero aquí están los venaditos. Pon los venados, hijo. El veno. Gracias, mana. ¿Qué pasó, Josué? Está pasando. No, bueno, mientras les voy a informar, porque si no, aquí el venadito, hoy es 21 de marzo. Hoy Mark Zuckerberg se refirió al escándalo de esta empresa, Cambridge Analytics, de que habría utilizado información de 50 millones de usuarios de Facebook para la campaña de Donald Trump. Zuckerberg admitió que se cometieron errores, que la compañía va a hacer algunos cambios y escribió: tenemos la responsabilidad de proteger sus datos. Si no podemos, entonces no merecemos servirle. La verdad, a él también lo quiero mucho. Es mi billonario favorito, Mark Zuckerberg. Mira qué, o sea, honestidad valiente, como AMLO. Y luego, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, dijo que no cuentan con información que Cambridge Analytica haya trabajado con partidos mexicanos en sus campañas, tampoco hay denuncia formal de ello. López Obrador exigió al INE investigar la presencia de México de Cambridge Analytica. José Antonio Meade escribió en Twitter: falta poco para contrastar realmente quiénes somos y qué planteamos, para debatir ideas y fijar posición sin ambigüedades. Yo mero estoy listo y entusiasmado.
Hoy la entrevista es con José Antonio Midenefe y por Adela. Véanla. Ya, por supuesto que hemos insistido a morir con Andrés Manuel López Obrador de que nos dé una entrevista, Ricardo Anaya también, pero bueno, pues no, no quieren. El ex canciller Jorge Castañeda ya está formalmente en el equipo de Ricardo Anaya y dijo que es necesario que haya un gobierno de coalición para sacar al país de la situación tan dramática que vive. Y el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución por haber ocultado sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht cuando fue ministro de Economía. Hoy aquí en Saga Live, ¿quién viene? ¿Ya rugió? ¿Ya rugió? Armando Ríos Peter, mejor conocido como El Jaguar. Va a estar Roberto Palazuelos, el Diamante Negro, y va a estar Carlos Pérez, mejor y más conocido como El Capi Pérez, ¿no? Conductor de TV Azteca, titular del programa La Resolana. ¿Dónde está? Ya tenemos los ya están los venaditos. Hola, hola. ¿Otra vez te rajaste, Jaguar? No, mi vida, jamás, nunca. Ya no puedo más, ¿no? Jaguar. Ya te veíamos en Los Pinos y por eso te hicimos padrino de este programa. ¿Quién te dijo eso, jamás? Ya, oye, hay una cosa, dile por favor. Ya te hacíamos, miren, es guapo, es joven, es inteligente, pero resultó tramposo. Jamás, nunca, jamás, nunca. Véanlo, véanlo qué guapo es. Mira, ve mis venaditos ahorita, qué bonitos. Pónganla los venaditos. Es que ya empezó la primavera. Ay, padrísimo. Ve, mira. Qué bonito. Bambi. Bambi. Ay. Bambi, ¿te acuerdas que tenías los calzones? Claro. Y luego llega una primavera en la que el Bambi ya le gusta echar. Pues claro. Ya sale, sale ya más primaveral el Bambi. Mira, tiene 4 días de nacido. Padrísimo. ¿Dónde es eso? Un lugar. Era un lugar de la Mancha. ¡Ah! De cuyo nombre no queremos acordarnos. No. De cuyo nombre no, no queremos pues acordarnos. Siéntate. Qué gusto estar aquí de vuelta, ¿te acuerdas? Pues sí. Que fuiste el primero de la saga me Live. En casa. Padrino, en casa. Pero pues porque te veíamos en Los Pinos, éramos visionarios. Ahí vamos a estar. Estamos bien chayoteros y dijimos, ya la hicimos. Ahí vamos a estar. ¿Qué vas a estar si ya, ya no, vas a... ahorita te cuento, pues a ver, estamos bien. En la pantalla. Ay, ay, estoy atorada. Perdón. Si a mí me regalas tantitita agua, un té verde. Té verde. Ah, ya no te pongas tan exigente. Bueno, no, un tequila. Un tequila con mi amiga. Tequila, mezcal, café, agua. Me echo contigo. Un tequila, un mezcal. Ya estás, ya estás. ¿Tú eres mezcalero o no? Sí, yo soy de cepa. ¿Qué color de calcetines traes? Pues traigo azules, no me puse los de color, porque hoy Susan era el día. Sí, sí, caray. Pero me di cuenta ya que estaba fuera vestido y revisando. ¿Quieres? Sí, mira, yo mandé traer varios. ¿Quieres? Pues sí, si me regalas. Tráiganle unos calcetines para que aquí no haya... al muchacho. Para que esté claramente identificado. Con a todo. Ver, ¿qué está? Va a pasar? Pues mira, hoy estoy bien preocupada. Yo que iba a votar por ti. Sí, pues yo sé. Bueno, a ver, yo primero que nada todavía estamos en los tiempos legales. Estamos, además de todo, pues dando una batalla que yo te soy sincero, a mí me tiene muy contento estarla dando. Y te lo digo, además de todo, con toda honestidad, porque pues yo creo que es es un tema importante. Una institución como el Instituto Nacional Electoral que el pasado viernes pues sale a decir que yo tengo 900,000 firmas simuladas, es así como lo dijo. Y pues obviamente a mí primero me agarró de agua fría, de balde de agua fría, ¿no? Cuando recibí tu mensaje yo dije, puta, estaba, ¿no? Es que le escribí, le dije, ¿qué pasó? Onda. Pues tú sabes, y yo te lo estuve comentando en las entrevistas, etcétera, estuvimos a lo largo y ancho del país, haciendo alianzas con gente, recorriendo, puta, de arriba para abajo, pidiendo firmas a lo largo de 127 días, y el INE, día con día y semana tras semana nos iba mandando la información y nos iba dando por validada esas firmas que nosotros íbamos metiendo. Entonces tú decías, voy bien. Bueno, pues además de todo, pues yo siempre insistía, además de, yo era el que siempre decía, confío en la institución, creo en el árbitro, voy a avalar lo que creo que como mexicanos queremos, que haya instituciones y un árbitro fuerte para el proceso electoral. Entonces nos fue dando seguimiento y nos decía, a ver, estas nos sirven y estas sí sirven, van pasando. ¿Qué es lo que establece pues el marco legal, el reglamento? Pues te va diciendo, si el INE no te va diciendo nada sobre esas firmas, pues las firmas van siendo válidas, ¿no?
Entonces terminan los 127. ¿Tú asumiste eso? Claro, bueno, porque además de todo lo que dicen sus lineamientos, y es lo que ellos nos iban diciendo públicamente, ¿no? Asumimos que tienen un sistema que va revisando las firmas, porque además de todo es un sistema por el que pagamos los mexicanos, un varo, ¿no? Y ahorita comentaremos de la empresa, etcétera. Y y de pronto van a esas primeras, 15 días, ¿no? En un proceso totalmente opaco, terminan con una rueda de prensa, ¿no? Con jaloneos y además de todo con todo el ruido político detrás, del cual ahorita también la grillita, ¿no? Las manitas negras, ¿no? Uh-huh. Y de repente dicen, no, pues Ríos Peter no. Ríos Peter simuló 900 mil firmas. Entonces, ¿qué le fui a decir hoy al instituto? Dije, a ver, si aquí hay alguien que simula, es el instituto. Si aquí hay un simulador, es el Instituto Nacional Electoral, o lo puse más bien en otros términos. Hay áreas del Instituto Nacional Electoral. Porque qué delicado. Que simulan, ¿no? Poner en entredicho la credibilidad del instituto está cañón. Pero la tuya también. Y la de Bronco. Y la de 1,170,000 personas que nos firmaron. 1,170,000 personas de carne y hueso, porque así lo vengo diciendo, que nos dieron su firma, que nos dieron su aval. Bueno, este tema, que me parece que es muy importante comentarlo aquí en tu programa, donde me siento además de todo en casa. ¿Estás? Pues, ¿dónde está el tequila que pidió el muchacho? Pues me trajeron el té y me tomaron la primera. ¿Qué pasó? La primera, hombre. Luego. Entonces, cuando uno se pone a revisar, no solamente te violentan la certeza jurídica, sino la certeza operativa de lo que estuviste haciendo, queda esta sensación de simulación, porque simularon en algún momento, o simularon con un sistema que no sirve, o simularon en que si revisaron las firmas, o simularon en que las volvieron a... Imagínate que se echaron la chamba de 127 días, supuestamente en 15 días, ¿no? Revisando. Ah, otra simulación. Querían que nosotros en 5 días fuéramos a hacerles la chamba y a revisar 900 mil firmas que dicen que son simuladas, y que además de todo, nosotros no tenemos una contraparte, porque es la base de datos de ellos la única que existe. Entonces puede salir Adela, o puede salir Ríos Peter, o puede no salir nadie, a lo que ellos puedan querer inventar. Entonces, es realmente serio este asunto, ¿no? ¿Qué es lo que fuimos a hacer hoy? Pues a decir, oye, pues no estamos de acuerdo, se está violentando la certeza operativa, la certeza jurídica, pero creo que lo más importante que dijimos hoy es, pues aquí hay responsabilidades. Aquí hay áreas que además de todo tienen una clara agenda política. Las filtraciones de las que supimos, que además de todo yo me eché ahí un round ahí con el expresidente Calderón, ¿no? Yo ya dejé claro ahí, pues que hay un gatito encerrado. Pero cosas como esta, el director... Sí, fue una filtración, pues sí, evidentemente. Y obviamente genera una dinámica de percepciones en favor de y en contra de. Pero, por ejemplo, fíjate qué cosa tan extraña, ¿no? Hace 2 días, el director general de prerrogativas, Patricio Vallados, de repente me manda un tuit público, ¿no? Que luego retuitea, por cierto, el INE, diciendo, ¿y Ríos Peter no ha venido a reclamar su derecho de audiencia? Oye, pues a mí me dan 5 días. Pues puedes decir cualquier día de esos 5 días. Entonces la autoridad... Estabas no, armando claro, tu pues respuesta. Estamos revisando, etcétera. La autoridad no puede hacer nada que la ley no le permita. Pero ¿qué es lo que yo veo? Pues ahí, oigan, miren, ahí está Ríos Peter, ¿no? O luego manda el INE un video donde ponen, Margarita vino 12 veces, el Bronco vino 10, y Ríos Peter, 0. Cuando además de todo, me acompañó a mi esposa, les digo en la rueda de prensa, les digo, aquí, por ejemplo, mi esposa vino a revisar firmas, ¿no? Vino Adriana Centeno, nuestro representante legal, Cristian Morfín, fui yo, por ejemplo, a una reunión con la comisión. Entonces, pues a mí me genera este ruidillo de que hay agenda, de que hay intereses, y luego, por último, que es así como que la cereza en el pastel, te pones a revisar el sistema, este sistema que te digo... Pues me queda la impresión de una simulación, que ahorita se puso de moda el tema de simulación, sí, claro, por lo de Cambridge Analytics. Ahorita claro, comentamos de eso, ¿qué ¿no? ¿Qué onda? Y el padrón, etcétera. Ahorita comentamos de ese asunto. Es algo realmente delicado lo que estamos hablando y no, qué no, bueno claro, que lo podamos comentar aquí. Porque de repente me pongo a... No me acuerdo en qué me quedé. Estaba lo de Cambridge Email. Lo de la empresa. Te pones a revisar otra vez el ruido que tuvo la aplicación, todos los señalamientos, los problemas que había, tuvo, ¿te acuerdas? Que si no funcionaba, etcétera. Y te pones a revisar otra vez las notas de principio. Pues obviamente a nosotros nos cae de sopetón de agua fría esto. Les digo, a ver, pues vamos a checar cómo estuvo todo el rollo. Pues si nosotros fuimos avanzando, entonces de repente nos acordamos nuevamente que parte del ruido al origen era qué empresa es la que estaba haciendo la aplicación. Un grupo, se llama Grupo Tecno, que de pronto había ganado una licitación cuando tenía antecedentes de que había fallado,
¿no? Que estaba boletinado, entiendo que era el contexto jurídico, que le habían dado un contrato de $25 millones para seguimiento de medios, una de esas cosas así. Y cuando tú ves las calificaciones, pues ves que ni las tenía para poder dar el soporte. Creo que si tenía que tener 6 puntos, había sacado 2 o una cosa así, vi los números rápido. Que no tenía respaldos económicos. Creo que el respaldo económico que tienes que tener, pues no sé qué muchos, era cero, ¿no? Bueno, pues esa empresa es la que hizo la aplicación. ¿Cuáles son las preguntas que yo he venido, pues por lo menos tratando de plantear? ¿Por qué se contrató esa empresa? ¿Qué onda con ese sistema? Si ese sistema fue simulador, ¿qué onda? Y ahí voy otra vez a algunas preguntas, ¿no? ¿Quiénes tuvieron que ver con el diseño de esa aplicación? ¿Cuáles de las áreas del gobierno revisaron el asunto? Bueno, entonces le regreso la pregunta, por ejemplo, a la Dirección General de Prerrogativas, esta que anda muy acelerada exigiéndome que yo... Ajá, pero ¿por qué del gobierno? Del INE, ¿no? No, del INE, sí. Sí, del INE. Dije el gobierno. Dijiste ahorita, del gobierno. No. Sí, estas preguntas de las áreas del INE, ¿no? Pues, a ver, ¿cómo diseñó la aplicación la Dirección General de Prerrogativas? ¿Cómo se apoyó en las áreas técnicas del Registro Nacional de Electores? Pues yo creo que son cosas que hay que ver. Entonces, ¿qué te puedo decir, además de todo, con toda confianza? Una, venimos a respaldar, así lo decía en el instituto, y en cuanto a espacio podemos hacerlo, pues a 1,170,000 personas de carne y hueso que nos dieron su apoyo. Y que además de todo en este momento, pues creo que lo que necesitamos es echarnos para adelante en vez de que te echen el caballazo, ¿no? Me echen el caballazo, simulación, firmas apócrifas. Tramposo, ¿no? Hiciste Fepade, trampa. Rollo penal, ¿no? Sí, cárcel. Entonces yo creo que hay que regresarlo, ¿no? Pues es cárcel a quien ha hecho eso al interior del instituto. Pero a ver, 1,100,000 firmas. ¿Cómo se recogieron? O sea, ¿cómo puedes hacer trampa con eso? Bueno, no sé. O sea, a ver, yo lo que te digo es no, cómo la recogimos. Pues fueron de... Pues sí, a ver, nosotros lo que hicimos fue, obviamente, no solamente en 4 meses, a lo largo de todo un año, pues, 13 meses desde enero, luego cuando renuncié al PRD, pues yo me dediqué a andar a lo largo y ancho del país, a andar ubicando gente que le interesaba el movimiento independiente, gente que obviamente le interesaba apoyar en este proceso con firmas, pero no solamente apoyarme a mí, gente que querían ser diputados locales, diputados federales, sí, senadores, sí, presidentes municipales, por la vía independiente, gente que también ya había corrido por la vía independiente, porque hay un gran movimiento independiente, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que como andan cada uno por su cuenta, pero si tú lo unificas desde Tijuana hasta Chetumal, hay raza, banda que quiere algo distinto, a él le gustan los partidos. Que hablábamos de esto en la entrevista pasada. En efecto, ¿sí? Entonces para nosotros, ¿qué es lo importante? Era coordinarnos, tener buena planeación, ir a tiros de precisión. Colima como estado, pues obviamente tiene un padrón más chiquito que lo que es un estado como Chihuahua, pues entonces irnos, ir haciendo planeación, ir haciendo alianzas y que esas alianzas nos permitieran ir aterrizando, ¿qué? Pues firmas. Firmas, además de todo, de manera coordinada, porque si no estaba canijo, ¿no? Pues tener economías de escala, como decimos los economistas. Claro. Bueno, conseguimos las firmas. Y luego el INE nos iba diciendo, día con día, semana tras semana, cosa que a mí, además de todo, me hacía sentido, avanzaste en Colima. Pues sí, tenía sentido porque yo había estado en Colima, porque habíamos hecho una supervisión, habíamos estado en contacto, monitoreando, tratando de ver que las cosas se alinearan. Pues entonces a mí me dices, avanzaste en Colima, pues hace sentido... Pues también porque además de todo estuve en Colima, nuestros equipos los movilizamos a Colima cuando pudimos hacerlo, etcétera. Bueno, y de repente te dicen, ¿sabes qué? Todo eso fue una fantasía. Ahora, ¿por qué tengo la impresión de que ya te resignaste? No. O sea, porque tú estabas en, vamos a revisar firma por firma por firma. Y ahora dijiste, no. No, a ver, pero es que el problema es este. Entonces yo digo, pues ya, otra vez, me quedó mal el jaguar. Hay que entender el firma por firma cómo es. La revisión de las firmas ya se hizo. O sea, le hicieron ellos. Bueno, y le hizo de la mano con nosotros, porque además de todo nos iba informando. Y ahí donde había problemas, por ejemplo, que no pasaban, pues te decían, tienes 5 días para venir, para supervisar, para revisar. Eso ocurrió en 127 días. Luego se dan un lapso oscuro de 15, 20 días, no sé cuánto, donde ellos se ponen a revisar. A volver a hacer la chamba que ya habían hecho, ¿no? Violando su procedimiento. Violando, además de todo, no estaban presentes. Sin nuestra presencia. Uh-huh. Y nos salen como si fuera un conejo del sombrero. Ah, mira, aquí está. Esta es la verdad del INE. Y estas son las credenciales que nosotros tenemos. Y además de todo, empiezan en un roadshow diciéndote, esto es lo que encontramos. ¿Y por qué es importante lo que nosotros ¿Pero hicimos? ¿Pero qué son, según el INE? ¿Firmas apócrifas? No, son simuladas. Dicen que nosotros metimos
firmas inexistentes que violentamos, y además de todo, por eso dicen que fue algo sistémico que nosotros hicimos para violar la ley. Eso es lo que yo les he escuchado a ellos, por lo menos se los escuché antes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque yo dije, a ver, yo no me voy a prestar una simulación donde además de todo quieren que yo revise 900 mil firmas en 5 días, lo que es humanamente imposible. Creo que el número era revisar 6 mil firmas en 1 minuto, una cosa así absurda. Entonces, no se puede. Bueno, donde el INE además de todo sabe que no tiene ni la cantidad de computadoras, ni el personal, ¿no? Entonces te dicen, venga usted por su garantía de audiencia. Entonces yo llego en la mañana y me encuentro al director general de prerrogativas. ¡Pase! ¿No? Pa, bienvenido, con una sonrisa, como diciendo, este pendejo ya vino aquí, ya cayó, ¿no? Le digo, oye, yo no vengo aquí a hacerle al sonso, claro, a caer en la simulación de ustedes, porque además de todo, ustedes son los únicos que tienen la base, ustedes, ¿no? A mí me dejaron sin ningún solo respaldo. No tienes nada. ¿Por qué? Pues porque en la protección de datos personales, el sistema del INE, ese sistema del INE, pues te dejó sin ningún cotejo. Entonces a mí me hubieran podido enseñar esa foto que tienes que ahí. Que tú ya no sabes si me hubieran dicho, esa es ¿sí? Chuchita la que bolsearon, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Yo me hubiera quedado viendo y diciendo, pues sí, es lo que me estás diciendo tú. Entonces yo no renuncio a eso. Yo estoy defendiendo firma por firma, porque cada firma es de carne y hueso, porque además de todo, la gente es lo que nos está diciendo, oye, ¿qué onda, güey? Si yo firmé. ¿No? Si yo quiero un cambio, si quiero una transformación, pues, ¿qué está pasando? Entonces, el INE hoy tiene, pues, un problema. Pero, ¿y en qué va? ¿O qué va a pasar? ¿O qué les dijeron? Ya pues, los, mira. Los 5 días. Yo lo que... Lo o sea, que hay quiero... hasta el 30 de marzo. Bueno, la elección empieza el primero, y yo estoy convencido... La campaña. A ver, nos acude y nos acompaña, no solamente la fuerza... Esa fuerza de la guerra de las galaxias, ah, ¿no? Sí, la del... Sino la verdad y la justicia. Es fan de la guerra de las galaxias. Sí. O sea, la verdad y la justicia. Se viola el procedimiento, se viola la parte operativa, pero además de todo, nos echan en cara que las firmas son simuladas. Nuestras firmas son de carne y hueso. ¿Qué es lo que estamos planteando? Antes que nada, si ellos nos dijeron que el próximo viernes es cuando van a resolver, pues que resuelvan esto cuanto antes. Porque lo que pero el próximo viernes es pasado mañana. O sea, pasado mañana. Pasado mañana. Eso fue lo que a nosotros nos dijeron. Eso fue los tiempos que a mí me dijo Benito Nassif, que me lo ratificó Lorenzo Córdoba. Así es como estamos pensando los tiempos. Porque además de todo, yo me reuní con ellos cuando les dije, oye, estas filtraciones, ¿qué onda? Ofrecemos una disculpa. Bueno, es domingo el viernes, aparte de todo, que parece como de risa, ¿no? Ofrecemos una disculpa, Armando. Y a las 3 horas, otra pinche filtración. Digo, que fue, sí, bueno, sí. En fin, esto fue parte del escándalo esos días. ¿Qué es lo que me parece importante? Si ellos ya plantearon que el viernes hay que resolver, pues que resuelvan el viernes, que el Consejo General resuelva el viernes, para que no vayan a querer atrasar y entonces que tengamos menos tiempo frente al tribunal. Esto me parece muy importante. Por todo lo que te estoy diciendo, por lo delicado del tema, pero, a ver, claro, lo que está en cuestionamiento es la credibilidad en la institución en la que más... Debemos de creer los mexicanos, claro, que es el Instituto Nacional Electoral. Claro. Entonces, ¿yo cómo lo dije hoy? Vengo hoy a subrayar nuevamente, lo dije en la entrevista última que me hiciste, es, yo he creído en todo el tiempo el árbitro y cada vez que me preguntan es, yo si quiero ser presidente de México, estoy obligado a creer en las instituciones. Pero en las instituciones luego hay elementos gachos, ¿no? Que no se portan bien y que generan un descrédito a la institución si no los identificamos y si no logramos extirparlos. Y creo que ese es un ejemplo del tipo de problemas que hoy tenemos, que qué bueno que nos toca, por eso te decía, me siento echado para adelante y emocionado, de que podemos demostrar que si los mexicanos, en lugar de arredrarnos cuando hay una injusticia o cuando hay alguien como que quiere mover las cosas en beneficio propio o de que no lo cachen de que hizo algo mal, ¿no? Pues ahí es donde pues es mejor mejores. Como el Mark Zuckerberg, ¿no? Que salió y dijo, pues sí, tuvimos bueno, problemas. Le costó no sé cuántos billones de dólares. Sí, puto, claro. Una lana. Una entonces, lana. ¿Cuál es el asunto? Si nosotros hoy tenemos muy claro esto, hay que denunciarlo, hay que señalarlo, hay que reclamarlo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer si el pasado mañana te dicen no vas a estar? Bueno, tenemos el tribunal, pero yo espero que pues haya conciencia de lo que está pasando. Yo... ¿Has hablado con el Bronco? ¿Has hablado con Margarita? ¿Has hablado con...? No, bueno, yo he tenido seguimiento de lo que ellos están haciendo, he visto lo que pero ellos no están haciendo. Pero no se han hablado para ver no, qué... No, a ver... Aquí... Cada quien va a hacer lo que pues le toca. Pues mira, como en Margarita mi caso... ya le dijeron que adelante, ¿no? Bueno, tiene luz verde hasta donde entiendo. A ver, yo me he clavado en lo mío y a eso le he dedicado tiempo. ¿Cuál es el punto importante? Viene una revisión del Consejo General.
porque quien plantea esto es la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde están estas áreas que te digo que me dejan un tufillo, tufirijillo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la parte? Bueno, ¿qué es la parte importante de esto? Creo que el Consejo General tiene toda la oportunidad de revisar, porque lo que está en juego es algo superior. Lo que está en juego es la propia certidumbre y la certeza de la elección. ¿Cuál es el padrón del PAN? Creo que 200,000, algo por el estilo. O sea, es que el número de tus firmas es más grande que el padrón del Partido Acción Nacional. Entonces dicen, pues no entiendo. Bueno, pero a ver, se les pudo haber pasado una firma, se les pudo haber pasado 500, 900,000 firmas. O sea, por eso es tan burdo el asunto. Se les pasaron 900,000 firmas. Cabrón, ¿no? O sea, ni una estuvo buena. No, pero ese es el sistema, pues. Es el tema, además de todo, que está pagado con billete de los contribuyentes. Sí, sí, de todos nosotros. Entonces, alguien está simulando. Hay alguien dentro del INE que está simulando, que plantea un proceso de simulación. Pues neta, no hay que dejarse, ¿no? Y van a tener que salir a decir algo, ¿no? Pues, sí. Bueno, pues sí, ya salieron al principio muchos para adelante diciendo, Ríos Peter, etcétera. Sí, bueno, sí. Pues, sobre todo Ríos Peter. Claro, ese. A ver, yo creo que lo importante es aquí, una, no hay que dejarse. Porque luego ya empiezas a ver cómo empiezan a calentar y a arrimarte el fierro, como dicen ahí en Guerrero. Te dicen, la FEPAD, etcétera. Bueno, pues que empiecen a ver también qué es lo que tendría que hacer la FEPAD al interior del Instituto Nacional Electoral. Porque son áreas. Ahora, esa filtración no me parece tema menor tampoco, ¿eh? Bueno, pues viste que Roberto Duque, que por cierto es mi compañero de hace mucho tiempo que no hemos interactuado, pero pues él dice, oye, ahí hay responsabilidades. Sí, no tiene por qué filtrarse. O sea, pero además de todo es el árbitro. Exacto. El árbitro no puede traer agenda. ¿No? Claro. El árbitro no puede estar diciendo, va por acá, regúlale aquí, etcétera, pues porque lo que te dejen es un tufo terrible. El árbitro tiene que tener... Qué preocupante, caray. Pues mira, yo espero que esto salga bien. Yo quiero que esta elección funcione bien. Digo, además de que quiero estar en la boleta y que estoy convencido de que vamos a estar porque nos asiste la verdad y la justicia, pues neta, yo quiero que salga bien. Que no haya tensión. Por eso hay que cuidar al Instituto Nacional Electoral. Lo pongo en ese planteamiento. Ese sería mi llamado a los consejeros. En eso hemos estado. Hay que cuidar al instituto que nos hemos dado desde hace 30 años. La institución, ¿no? Y si hay elementos que no estén funcionando bien, pues son esos elementos. Esos elementos pueden ser identificados y que pueden ser retirados y fortalecer a la institución. Entonces, yo a eso le apuesto. Y bueno, pues es una. Desafortunadamente, es una situación que representa, en este caso mío, pues muchas cosas que le pasan a los mexicanos frente a otras instituciones. De repente son las que. Se siente una impotencia espantosa, o sea. Pero fíjate, si nos echamos para adelante y nos organizamos, entonces podemos hacer que las cosas funcionen mejor. Claro, si nos quedamos desunidos y cada quien por su cancha, pues esos actores terminan sacando raja. Yo creo que esa es la cosa. Ahora, está horrible que digan Ríos Peter es un tramposo. No, está horrible, no manches. No manches. Bueno, haberme dedicado 23 años a buscar ser, digo, con todas las imperfecciones que pueda tener como ser humano, una persona honesta, una persona limpia, a tratar de... A mí me gusta la función pública, a mí me gusta el servicio público y he tratado de hacerlo con honorabilidad. Todo está cañón, pues por eso lo tengo que defender como lo tengo que defender. Pero entonces no te nos vayas a rajar otra vez, Jaguar. Jamás nunca. Así decía mi abuelo, jamás nunca. Jamás nunca. Dile a tu novio, Gisela. No te nos vayas, porque a mí me dijeron, no, pues ya se está echando para atrás. Y... No, por el contrario, nos estamos echando para adelante. Hay que defender a 1,170,000 personas de carne y hueso. Pues sí, y hay un proyecto, ¿no? Porque pues tú tienes tu proyecto. Porque además de todo, mira, en la bancaria nos fue re bien. Estuvimos en la bancaria. Sí, te fue bien, pregunté. Y ya como quiero, y ese güey, ¿qué onda, cabrón? Sí, pregunté, pues mira, aquí pregunté. Está. Y les planteé las 6 Cs y todo el rollo, ¿no? O sea, las 6 de, ¿te acuerdas? Sí, de campanas. Claro, sí. Entonces, yo creo que le puede hacer sentido a la gente, y esa es la apuesta, que pues estén. Que haya una opción distinta. O sea, Andrés dijo, pues que estén todos, ¿no? Ah, no, pues estar todos. Ya, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces ya pero Andrés ya yo dijo, entrevisté al doctor Mitt hoy y me dijo sobre este tema también. Le dije, por ejemplo, Andrés dice que deben de estar todos. Y entonces él contesta, es que no tiene que ser por decreto, ¿no? O sea, lo que nadie se explica es cómo Ríos Peter tiene más firmas que el padrón del PAN.
Bueno, pues a ver, yo fíjate. Pero es que les pusieron. Pues es lo que nos pidieron, pero la vez pasada me preguntaron, ¿pero cómo es posible que te hayas conseguido 1,000,000 de firmas? Pues se entiende que lo haga Margarita, porque Margarita es la esposa de un expresidente. Se entiende que lo haga el Bronco, pero tú, a ver, güey, entonces este pedo no era para Ciudadanos, güey. Sí, claro. Sí, sí, me entiendes. O sea, claro. Porque luego caemos en estas inercias sin reflexionar, ¿no? Pues nosotros tuvimos una estrategia, además de todo, a ver, yo gané con 663,000 votos la elección de Guerrero. Digo. No son claro, improvisados. Pues ahí hay 660 y tantos mil. Entonces tienes que saber, pues, que si haces estrategia, si haces planeación, si haces coordinación, si sumas esfuerzos, pues puedes conseguir metas y cosas que pueden ser a los ojos de cualquier imposibles, si tienes una buena estrategia, las puedes conseguir. Por eso estoy convencido que vamos a estar en la boleta, pero que además de todo tenemos chance de ganar la presidencia, ¿eh? Te lo digo. Tal cual, aquí lo decreto, además de todo, lo decreto. ¿Eh? Sí, oye, porque yo no te... Así de padrino nomás, no, así, mira, ¿no? Vamos, ya viendo. Ya tenía visión la chica, ¿viste? Oye, y yo pensé viendo. Que el doctor... Ya se había visto. Ya se había visto. Yo que pensé que el doctor Meat era inocente, pero pues tú también. Porque... No, pues es algo de lo que yo creo. Además de todo... Oye, ¿y te peleaste con Calderón por el tuit o cómo estuvo? Pues ahí tuvimos un intercambillo ahí de tweets acá, sabroso. Yo dije, güey, el presidente, de una vez. Claro, yo ahí me pongo, te da nivel, pues es presidente. No, yo ya me estaba. Ya me había visto. De expresidente a presidente. Ya me vi, cabrón, no manches. De ahí soy, de ahí soy. Pero tú qué crees, que él tiene injerencia por eso, que es un expresidente y que. Pues mira, ahorita no me quiero clavar en eso, porque pues también es caer en demasiado ruido. Lo que te puedo decir es. Pero hay mano. ¿Crees? A ver, yo por lo menos huelo un tufillo político en todo el proceso. Entonces, ahorita si yo me pongo a firmar eso, pues voy a distraer de la parte fundamental. Es, nuestras firmas son de carne y hueso. Son 1,170,000 personas que quieren que defendamos su legítimo derecho a tener una opción distinta en la boleta. Es una plataforma enorme y potente para plantear una alternativa. Y además de todo, pues yo creo que es lo que representamos hoy. Representamos. Oye, y ya hasta sales en el privilegio de mandar. No, bueno, imagínate. Ah, se le enseña a mis chavos, ¿no? Se le enseña a mis chavos que andaban tristes. Me dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Jefe, ¿qué onda, güey? Tarjeta amarilla, ¿cómo que tramposo, jefe? Entonces le digo, oye, espérame, caro, ¿no? Aguanta. Y sale uno, bueno, salgo así. Digo, ve, pues me están choteando. Sí, ¿no? El entonces, privilegio. Ya se ríen mis chavitos. ¿Te gustaste? Fíjate que me creo que estoy mejor yo. Pregúntale a Gisela, mira. Claro, ¿no? Sí. Un poquito mejor. Oye, mira. ¿Sabes quién está buenísimo? El jefe Diego, ¿no? No, es que no lo he visto. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Y Dante? Pues hay que empezar a darle seguimiento. Hay unos buenos, hay unos muy buenos. Pues, aparte, todo es divertido. Yo creo que hay algo padre que la parodia pueda haber. Ah, no, claro. En algo que además de todo, pues está tan serio y delicado, con ejemplos como el que estamos comentando, ¿no? Pero la parodia ilustra. La parodia ilustra. Además de todo, involucra y vuelve popular. Claro, un asunto que luego, pues mira, les da hueva y ya sabes. Claro. No, pero a ver, además de todo, esta elección, sin duda alguna, lo que necesitas es que mucha gente no solo esté atenta, se involucre y se emocione, ¿no? Querer participar. A este momento yo te diría, pues que sea quien sea, pero que la gente esté. Sí, claro. Claro. Una vez que estemos en la boleta, pues vamos a decir que... Yo ya dije quién es ¿ya está? Mi buenísimo, jaguar. Buenísimo. Ay, oye, que te tienes que ir, no, ¿a quién ya llegó? Los dos. ¿Sí conoces al Diamante Negro? Este, ah, sí, claro, sí, el de Acapulco, claro, rock, sí. El por de supuesto. Acapulco, bueno, pero ya no es de Acapulco. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Ya, y el Capi. Que hace parodias. Okay, a ver si te ya, hace alguna. Pero pues, mira, nos organizamos. Que ya no es el rey de Acapulco, creo que ya es de... Se fue a Cancún. ¡A de Cancún! Claro, no, pues yo cada que tenemos un activo guerrero y se nos va. Pues, ¡vete, va! Estoy aquí agarrando como si se nos fuera. Pues igual que tú te nos fuiste. No, ahí estamos. ¡Jaguar presidente! Ahí estamos, dice Carolina. Carolina dice, yo firmé por Ríos Peter. Gracias. Dice Rafael Magallón, si los datos de las firmas no coinciden con las credenciales, hay delito y ya. Bueno, pues entonces el delito lo está cometiendo alguien en el interior del instituto. Así de fácil, nosotros metimos las firmas, nosotros movilizamos... ¿Cómo iban por las firmas? Bueno, unas eran por internet. Pues mira, a ver, digamos ahí de Chile de sal y de manteca, mucha de nuestra gente salía, iba consultando, etcétera, teníamos brigadas, y mucha gente pedíamos que se concentrara en algunos lugares pues para poder tener
más facilidad de que fuera mucho más presencia de firmas. Esto me lo enseñó un cuate de Costa Chica, un capitán retirado del ejército, que me dijo, a ver, es mucho más fácil que nosotros concentremos, licenciado, a que andemos dispersando gente. Claro. ¿No? Así, como buen militar, además claro, de todo. Aquí que se ponga, dice, que se si ponga. Dice, tenemos pocos teléfonos, tenemos pocos recursos, ¿no? Entonces, si tenemos pocos recursos, mejor convoquemos a que la gente nos permita que con un solo teléfono, con dos teléfonos celulares, nos esté ayudando con su firma. Son gente que conocemos, son gente que cree en nosotros, son gente que nos ha apoyado. Y es el tipo de lanzas que hicimos en toda la República. Gente que tal vez no nos conocía, que no creía en nosotros. Se juntó banda. Pues sí, pero que sí creían en el candidato a presidente municipal, el candidato a diputado local. Y eso es lo que te permite, pues, es concentrar. Con menos recursos hacer más, ¿no? Entonces dicen, oye, eso es un milagro, ¿no? Bueno, milagro fue sacar con este sistema las cosas, sí, ¿no? Sí, bueno, desde un principio dijimos, en primer lugar, que les pusieron una, entonces, ¿cuál era el tema? Organización, planeación. Ya viste que tu compadre Castañeda se fue con Anaya. Sí, pues algo pasa. Yo soy parte de un triángulo. Te lo voy a decir, pero no sabía que ya estaban grabando. Vengo de estar con él. No, ¿cuál es el triángulo? Siempre me toca. ¿Vas a ir a ver a Anaya o qué? O sea, me toca llegar como un triángulo y le cuento y nada más veo unos ojos así. De Remy, como de Remy así enamorado, ¿no? Pero siempre me toca llegar la otra vez también. Llego y le digo, ¿a que ni sabes a quién vi? Y entonces así como Remy. Los ojos de Remy son los de él. ¡Ay, son míos! ¿No? Los de Remy son míos, son los de él. Yo creo que yo estoy funcionando como parte de un triángulo. Es un plan divino. Pero pensé que los ojos de Remy eran los de él. No, es que no, los tuyos son de Remy, los de él son como de Heidi cuando... Cuando el abuelo se pone enfermo, entonces Heidi y Clarita. Entonces, claro, pues, Clarita. Bueno, son todas las experiencias de mi temprana juventud. ¿Y qué te chismeó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues mira, pues él decidió esa ruta. Cuenta. Si quieres ser parte de este triángulo. No, pues él me dijo que lo invitaron, que él planteó algunas cosas, pues él se siente ahí contento y... A ver, mira, yo con Jorge estoy muy agradecido, primero que nada, porque él... siempre ha sido muy leal en empujarme y además de todo es alguien con que para mí es muy sabroso platicar, discutir, analizar la realidad. Yo la neta a Jorge lo que le tengo es agradecimiento como alguien pues con el que me encontré, ¿no? Y hay que escucharlo, Jorge, hay que escucharlo. Eso, de esas cosas, ¿sabes tú? De hecho. Pero dime algo, ¿qué te dijo de todo este lío? Porque seguro hablaron de bueno, esto. Bueno, pues yo le comenté este asunto. Él sabe, en realidad, durante mucho tiempo, inclusive, pues yo le iba dando, oye, cabrón, ahora fuimos a Chihuahua, etcétera. Pues él es como parte de su legado personal, así lo siento. Los independientes. Y él sigue sintiéndolo como algo pues que le duele que pasen estas cosas. Ahora que le explico este asunto, pues se queda preocupado. Y pues yo lo que creo es que en este asunto, independientemente en qué trinchera andes... ¿Aconsejó, no aconsejó? Bueno, le di la información, le comenté, me dijo, bueno, pues hay que estar atentos, ¿no? Es un asunto que le preocupa como alguien que ha... Yo digo que es el padre de los independientes. Y pues sí, bueno... Saca el pecho. ¡Ah, no, bueno! Pero no es el... Aparte su ego, que es tan... Él es el que peleó por el asunto. Sí, claro. Y entonces, mira, yo creo que ahorita en cualquier trinchera... A mí cada vez me queda un 20 más claro, te lo digo, porque además de todo yo creo que es la función que podremos jugar una vez que estemos en la boleta. No importa en qué trinchera estés, te lo digo neta. No, o sea, no, yo sí lo el creo. El país trae una serie de tensiones tan feas. Hay mucho en juego. Una serie de tensiones tan feas, tan distorsionadas, que lo importante es dónde hay mexicanos que eventualmente puedan conversar, dialogar, si quieres discutir, pero al final de cuentas acordar, en un plano superior, por el bien del país. Entonces, si él decide que en el frente es un espacio en el que él pueda construir, qué bueno. Si hay gente en Morena que lo crea que lo pueden hacer en ese espacio, qué bueno, pues son muchos mezcuas, Barbosa. Pues están ahí. Okay. Bueno, si hay gente en el PRI, ¿no? Gente como José Antonio Meade que quieran esa lógica de diálogo, yo creo que es lo mejor que puede pasar. Porque el problema es que cuando hay desorganización y solamente el pleito, los que hacen actos de agandalle, como este que estamos enfrentando en el INE, son los que ganan. Ahí está, mira, con atención, te ve. ¿Qué? El ¿qué diamante. Pasó? ¿Cómo que tu número, hermano? ¿Ve? ¿Cómo que tu número? ¡Velo, qué elegante! Es un diamantazo negro. Qué gusto, ¿eh?
¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? Que se arregle ese asunto, ¿eh? Ahí vamos peleando. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Él es el Capi. ¿Qué tal? ¡Hola! Me iba a dar las llaves de su coche, pensé que lo iba a estacionar, ¿no? Iba a tener miedo de invitado. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Es que me dio las llaves de su coche, pensé que lo iba a estacionar. No, no, no le iba a decir. ¿Con permiso? Yo dije, ya trajeron las pizzas. Ah, claro que sí, cómo no. ¿Qué trae luces? Ya sé, levantó las manos primero. Bueno, tequila. Primero levantó las manos. ¿Quieren tequilita? Claro, mezcal. Tú ya te echaste dos allá, pues. Yo ya me eché dos, la verdad. Dos no te hagas. Si venga de comer con el burro, me dijo que viniera preparado. Me dice, te va a empedar, Adela, ¿eh? No, no es cierto. Bueno, pues me dijo él, ¿eh? Tequilita, ¿verdad, Jaguar? No solo. ¿Cómo Oye, estás, paisano? Qué gusto. ¿Todo bien? Bien. Pues echándole ganas. No has regresado a la tierra últimamente. Ríos Peter nunca se debió haber bajado de ser gobernador. Ah, de Guerrero. Bueno, yo no Ahí se lo fue perdono. Fue un grave error. Tú no debiste haberte bajado por más mal que estuviera eso. Tú serías el gobernador. Ah, no, pero ahorita. No fue porque estuviera mal. Pues estaban todos los malandrines ahí metidos en el PRD y diciéndonos, ahora pues sí. Negocia con Aguirre, etcétera, ¿no? Pues un gran político guerrerense, la verdad. Mejor le vamos a entrar a la presidencia de la República. Exacto. Y vamos a ayudar a que se venga, venga. Vamos a rugir. Ya estufas. Eso, salud, ¿qué pasa? Salud por el Jaguar. Jaguar en la boleta. Eso. Jaguar en la boleta. Vamos con todo. ¿Dónde tienen más porras? Solo ve qué porra. Yo me dijeron la saga y dije, ¿dónde firmo? Exacto. Exacto. ¿Qué pasa, Capi? Pues ya andan borrachos todos. No, ni cualquier cosa que le dices gritan. ¡Eh! Ni siquiera escucharon. Aquí sí, así somos felices. Mitoteros. Está bien. Sí, más mitoteros que felices en realidad. Bueno, qué negro. ¿Cómo andas, Adelita? Qué gusto. Yo muy bien, tú tan guapo siempre. Gracias. Oye, y que te divorciaste y que tu estado de cuenta está arribotota. Entonces, mira, aquí hay muchas candidatas. Oye, yo estoy a punto de casarme, no digas eso. Bueno, pues que te digo, aquí se anotaron varias. Todas. Perfecto, pero por separación de bienes. Si no está cañón. Pues sí. pues ya todo el mundo se casa así, sí, ¿no? Sí, pero ahora ya con la nueva reforma de la ley, aunque te cases así, todo lo que adquieras después del matrimonio, te toca. Micha. Si la mujer trabaja, le toca menos. Pero si la mujer está dedicada al 100% al hogar, le toca el 50%. ¿A poco? Yo me caso el 28 de abril. O sea, esta información es valiosa para ¿Te casas el 28? Sí, ¿verdad? Ponla a trabajar. Neta, ¿verdad? Y no, ni siquiera he checado esos temas. Yo nomás me entrego directamente. Es que ¿Ves lo que es el amor? Pero que esa entrega estuvo muy atacada. No me entrego. ¿Quién es más? No, ya me urge entregarme. Ya. Claro, pues es una entrega buenísima. Claro. El 28 va a ser concebido mi hijo. Saludos por mi hijo. Eso. Eso. Niño. Ese es mío. Niño. Te vayas a enterar de mis tejidos. Ah, me hubiera tomado. Sí. Yo me voy a apurar porque me voy a tener que jalar. Por primera vez, ¿ya te vas? Sí, querida, porque ya me están echando clayos allá de. ¿A dónde van? ¿A dónde van que más lo quieran? Aquí. Aquí nos queremos quedar, pero nos quedamos en espíritu y en corazón. Oye, eso. ¿Y nunca lo han invitado? ¿No te han invitado a ser candidato de? Pues yo iba a ser presidente municipal de Tulum, pero ya la política. ¿Qué pasó? Ahorita para mí el término de PRI, político, ¿no? Es se me hace un adjetivo sumamente denostado, desgraciadamente. Y la verdad Servidor es que público. Soy un empresario muy exitoso, la gente me quiere mucho, y si yo hubiera agarrado partido por algún lado, yo me llevo bien con todas las gentes de todos los partidos. Si yo hubiera agarrado por algún lado, hubiera tenido ya muchos enemigos. Tal vez lo haré en un futuro, pero por el momento estoy muy contento con mi carrera, con mis empresas. Ya voy por el quinto hotel. Vale. Y ahí vamos. ¿En Tulum? Tengo cuatro en Tulum. Sí. Digo, a mi pionero. Llegué cuando no había nada. Sí, llegué cuando no había nada y todo el mundo se reía de mí. Está divino. Sí, está precioso. Ya me dijeron que andabas por ahí, Adelita. Yo voy bastante, pero va a pasar lo mismo que con Playa del Carmen. Pues esperemos que no. Hay que cuidarlo. ¿Qué pasó con Playa del Carmen? Ya, pues se han devorado y hay mucha inseguridad. Pues no, se están devorando la gallina de los huevos de oro, que es la naturaleza, ¿no? Pero pues es inevitable, ¿no? Va a pasar con Tulum. No, con pero todos. No, ya. Pero puedes cuidar, ¿no? Además de todo. Aguascalientes, mi tierra también estaba bien bonita y ahorita también está...
Y no, Titiritero es fascinante, cabrón. Es una situación del país que es delicada. Por eso es que yo te estaba escuchando y por eso es que sí es bien importante la participación, ¿me entiendes? Y aportar ideas. Y organizar. Exacto, porque el país está mal y de verdad necesitamos ponerle la pila. En el tema esto de los independientes, yo creo que es excesivo lo que les piden. Okay. Ya no es una cuestión ciudadana, sino ya casi tienes que ser popstar para poder conseguir esas firmas. Eso lo tienen que reformar. Pero como todo lo que nace se tiene que ir puliendo, ¿no? Ustedes les toca. O sea, son cuántos auditorios nacionales de Luis Miguel. No, bueno, son. O sea, es que es la verdad. Sí, está grueso. Y obviamente, si bajamos los requisitos, pues vas a tener a más gente que participe y que vea que puede influir, decidir y actuar. Pues, digo, si la gente no actúa en política. Entiendo que haya filtros, ¿no? Sí, porque mira, no puedes tener. Por más miles, denostada pero, que esté la política, que sí claro. Está denostada porque ha habido mucho malandrín, muchas cosas. Los pues, políticos. Pues la verdad es que pero, si no hay política, también hay que decirlo, pues está canijo, ¿cómo te claro, organizas? Sí, no, claro, digo, entonces hay que cambiarle la lógica para organizarse, que así la gente es. Participe y. Yo creo que es la batalla que hay que dar. Y qué bueno que estamos aquí con uno de los grandes guerreros. ¿Cómo? Gracias. Para tu imagen pública de guerrero. Sí, ahí salí. Yo soy guerrero. Pero eres guerrerense. Claro, yo nací en Acapulco. Ah, Acapulco de Juárez. En Acapulco. Sí. Así es, mi acta de nacimiento es Acapulco de Juárez. Pues tú eres primo de Lalo, ¿no? Sí, primo hermano. Es mi casa. O sea, tu mamá. Pues ahí nos conocimos en un evento, nos presentó sí. Carlos Joaquín, ¿te acuerdas? Es correcto. Cuando era diputado federal, no era subsecretario de turismo él federal. Era subsecretario de turismo. Es que Lalo Palazuelos, el chef. Ajá, sí. Y tu tía sí. Es la mamá de Lalo. De Lalo, ¿no? Sí, claro. Oh, son grandes carnales, dice. Y grandes promotores de, sí. De, sí, de Acapulco del, y de Guerrero. Del puerto, y del país. Aparte, Susi es la delegada de la Cruz Roja más longeva, porque lleva, creo que 18 años siendo la delegada del Estado de Guerrero. Y no quieren que se vaya y otra vez se queda, porque tiene la Cruz Roja de Acapulco impresionante. Porque tiene muy buenos clientes, entonces le bajo una ambulancia a Jaime Camil, le bajo otra aquí, entonces bien. Tiene todo increíble, ¿no? Bien. Sí, así padre. Es. La sí, es padre. Y tú debes de tener una vida bien bonita, ¿no? Ahí ¿cómo? La no, a veces sueño que soy Palazuelos, yo. Me gustaría, oye, te volteé a ver y viste unas burbujitas. Sí, yo me fui imaginando su vida. Lo volteé a ver y estaba así como si. Y vi unas burbujitas. Y la cara de Palazuelos. Mira, está ganando millones en este momento. Una transacción, la cara de. La acaba de llegar una transacción de millones. Oye, pero el problema es que tiene una aplicación como la de Lini y se los van a hacer perder. ¡No! ¡Cállate! Permítame. A ver, por favor, que tengo que tocar un tema muy serio aquí con Adela. A ver. Adela, yo necesito de verdad que me expliques esto. O sea, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda? Es un beso. Ah. Yo vi un beso ahí. O sea, ¿qué onda con ¿se eso? ¿Se lo quieres mandar al güero? ¿Qué onda con eso? Besando en la me boca al burro. Me besó el ranking. Burro, me besó el burro. No, me dijo ahorita que no te puedo olvidar. Me dijo ahorita que la veas. Mire, ahorita que la veas, dile por favor. Así los dejo, que, así los dejo. Que me dejó. Yo le echo bien. Me dejó. Ay, que se venga. ¿Por qué no te lo trajiste, güey? No, pues estaba ahí ya, el burro ya estaba. La boca abierta. No, se alcanza a ver un entrecruce de lenguas. Exacto. Un entrecruce de lenguas así de partida. Súbala. No es cierto. Es una préstame. Foto que yo que creo que no es apta para ¡ah! Este programa. Es por favor, ¿me pueden acercar aquí tantito? Aquí incluso el dedo del pie mira, se ve que así, está levantado. Así, cuando ya estás. Así se ve un calambre. Así se ven las dos lenguas. ¿Qué eso ya es Sofía. No, eso está muy fuerte. Es Sofía. Pero aparte me dejó a mi brother así todo como ciscado. Me dice, vas a ver a Adela. ¡Ah! ¡Ah! Y se sentaba y se quería mover. Dile que no la puedo olvidar. Oye, ya de andar porque ya entró la primavera. Sí, sí. Ya de andar. Es el burro en primavera. ¡Háblale, güey! Se fue así en la entrevista, con permiso. ¡Ah! Con permiso. Qué bárbaro. ¿Ustedes conocían al Capi? No, pero. Yo sí, yo sí lo conocí al Capi. Placer. ¿Tiene un programa? Sí, básicamente le hago la mamada. Es mi profesión. ¡Qué suerte, güey! Soy profesional de la mamada. Pero ponle la tarjeta. Básicamente, lo podrías estar. Así es, tarjeta, cara. Básicamente le hago la mamada. Así es. Así me gano mi vida, básicamente. O sea, y me he visto de mujer. En mi programa me he visto de mujer. Ah. O sea, me he visto de mujer y le hago la mamada. Así gano dinero. Y luego
Ya, hasta ahí nada más. Hasta ahí. Así ¿qué es. Días es tu programa? Mi programa es los domingos en la noche, a las 11 de la noche. Es por TV Azteca, pero en ese horario ya puedo decirle peladas. O sea que está como que muy a gusto. Pues invita. Y me burro de los demás. Sí, invita, invita al jaguar. ¿Irías o no? Queremos que la gente nos vea. Que claro. Que no está toda madre, hay que ponerle la boleta. ¿Te pondrías una peluca de mujer? Pues sí, qué chingado. ¡Eso! ¡Eso! Así empecé yo. Y ya después le vas a la mata. Oye, pero, o sea, es como que parte de la escalera, o sea, primero te pones escalera y luego le das a la mamá. Efectivamente. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Vas a impugnar al tribunal? Bueno, sí, bueno, ya presentamos hoy nuestro escrito, digamos, de audiencia. Yo espero que los consejeros lo revisen. Nos asiste la razón, nos asiste la verdad. Entonces, pues ahí estamos en la batalla. Tienes que darla y ganarla. Sí, claro, y vamos a ver por mucha gente. Por mucha gente de Guerrero, por ejemplo, que firmó con nosotros y que están diciendo que su blog, tú conoces la banda. De Guerrero y tiene una gran reputación en el estado de Guerrero, de verdad, es un político impecable. Yo pienso que si se hubiera lanzado a la gubernatura en esa vez hubiera arrasado. A mí no me lo vendas, yo ya lo compré, es mi padrino. Ah, sí, es que yo, una mujer visionaria, lo vi en Los Pinos y dije, ese tiene que ser mi padre. Pues qué gusto de él. Me vaya a regañar su esposa, que queremos mucho, no. Nos portamos bien. Por mí, sí. Pues todo por estar en la boleta, todo se puede, ¿no? Todo se justifica. Bueno, pues ya te vas dando cuenta de cómo funciona la cosa. Sí, de acuerdo. La cosa. La cosa, ¿me estás refiriendo a mí como la cosa? Me están discriminando. No, aquí no discriminamos. Mira, qué gusto. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Oye, suerte, avísame. Sí, ¿no? por supuesto, favor. Que sí. Gracias. Jaguar, que Dios te bendiga, hermano. Avísame, igualmente. Muchas gracias, mucho. Éxito. Gracias. Capi, qué gusto, cabrón. Igualmente. Invítalo. Te voy a invitar a la venezolana, de verdad. Aunque sea, dame tus tarjetas. Pero, dice, ¿qué pasa, Carmen? ¿La rubia o la una pelirrojona, cabrón? Estamos hablando de pelucas, no estamos hablando de otra cosa. ¿Tú te has vestido de mujer? Sí, un par de veces. En una novela que hice en Venevisión, me vestí de mujer y me entaconaron y acá y el rollo. Muy divertido. ¿Te veías guapa o qué? Mira, yo pienso que cualquier hombre que sabe bien su sexualidad no tiene miedo a esas cosas. El que es homofóbico y que tiene el rollo, pues le saca, ¿no? Pero no, sin broncas. ¿Cuántos años duraste casado? Duré 13 años casado. Y 5 de novios. Cabalístico. Sí. Ah, 18 años. Y 5 de novios, 18 con ella. Y es amiguísima mía, ¿eh? Quedé muy bien. Pues tiene como una debe hija, de ser, ¿no? Un hijo. Un hijo. Sí, Robertito. ¿De qué edad? De 13. Sí. 13 añotes ya. Va a ser el bar mitzvah. Sí, como así debe es. De ser. Ay, qué bonito. Sí. Tú siempre traes ese color. Mira, yo pues sí, trato. Yo sí. Le ando tratando. Pero los dos son como el salón de la fama de los bronceados. Yo le he invertido. No, está más negra. No, la verdad, son como el salón de la fama. Qué bárbaro, oye. Siempre. Así es. Que, oye, ¿qué consejo? Voy a aprovechar para pedir consejos para casarme, porque, o sea, para un matrimonio feliz. Mucha comunicación. Lo que dure. Mucha comunicación, porque cuando uno se guarda las cosas, luego después ya echan raíz y luego ya no arregla. Siempre yo habla. Sí te puedo decir. No te cases. ¡No te cases! Ya pagué, Adela, ya pagué. Ya valió madre, ya pagué. Yo no me volvería a casar, la verdad, sinceramente. ¿Tú solo te has casado una vez? Sí, ya. ¿Tú cuántas llevas? Dos. Hijo. Dos. No. La primera. Dame chance de cagarla una vez. Ah, sí. Todo el mundo tiene derecho a cagarla una vez, la verdad, ¿no? Para suelo. Igual y te va bien. Igual y te va bien. ¿Eres mandilón? Soy mandilón, sí. Sí, se te ve, Capi. Se te ve. Estoy bien. Estoy bien pinche mandilón, la verdad. Pero o sea, está bien, hay que ser mandilón. Sí, pues para que funcione, ¿no? No, pues está bien. Es o al menos padre. Fingir. Oh, sí, ¿no? Está padre. Así no, es. Yo soy un mandilón. Lo que ella me diga, a huevo, sí. Que ponte esto, me lo pongo. Que volteate, me volteo. ¡Qué bárbaro! Ay, ¡qué modernidad! ¡Qué moderno! Oye, pero además, ¿tú cómo le puedes decir que se case si tú vienes a promover que... ¿La película? La película. La película está impresionante. ¿Pero cuál es el título? Hasta que la boda nos separe. Hasta que la boda nos separe. Entra, ahí empiezan los taquilla problemas. Ya el 29... Y ayer fue la premier y no sabes los comentarios de la gente, ¿eh? Impresionante. ¿Y cómo se reía la gente? O sea, es una comedia. Es una comedia de Billy Robson. ¿Quién sí, más? ¿Quién está? Son puros actores nuevos y está Adal, estoy yo y puros actores nuevos. ¿Cuál los es el protagónicos? Plot?
plot de la película, la trama. Plot. Son una pareja de clase media baja que se quiere casar, pero quieren una boda de clase alta, pero la familia les va a hacer una así. Entonces deciden hacer dos bodas. Mi vida, básicamente. Dos bodas. Entonces hacen dos bodas y se complican las cosas. Okay, impresionante. Okay. Sí, muy buena. Se pone divertida. Se pone ¿Y divertida. ¿Y les va bien en el matrimonio? ¿O bueno, no eso llega ya no a se ver? Va a ver. Eso ya, eso no, ya se no ve. Se va a ver. Nada Todo más en la boda. Se ve la noche de la boda y lo que pasa al amanecer. Que no Uf. Te cases, Capi, dice Rome Pama. Rome no Pama, te que cases, sabe de la Capi. Vida, Rome Pama. Dice Manuela no que haga boda ni en kermés. Así es. Saludos para el Capi. Tienes harta banda, Capi, ¿eh? Pues sí, 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 así es. Todos son acarreados. Dice... No, no se crean. Oye, no, ya se fue. Dice Oye. Ana Sánchez, ¿para qué te casas si puedes ser feliz? Ya sé, hombre, caray, pero es que soy de provincia. Soy de provincia, entonces, como... Yo pienso que hay gente que funciona muy bien en el matrimonio y hay gente que no. Entonces, eso lo tienen que descubrir hasta que llega, ¿no? Pero hay gente que le va muy bien. Claro. Ay, sí, Dios. Sí. Es que el matrimonio es una institución. Sí, sí lo es. La verdad. Muy difícil. Sí, pero ¿pasa de moda o no? Yo sí creo. Yo sí creo que es medio de moda, ¿no? O sea, pues una institución. Pues que yo ya vivo con mi morra ya. Ya vivo con mi morra desde hace 2 años. ¿Qué edad tienes tú, Capi? Yo tengo 31 años. También, chama. Eres un bebé. Un bebé. ¿Qué hacemos? Me veo bien madreado, ¿verdad? Es lo que te quedaste pensando. Sí te vi, Roberto, sí te vi. Hiciste un segundo como... No, pero para nada, madreado. Está bien, la verdad. Para nada, hermano. Oye, tú te ves muy guapo, pero... ¿qué? Gracias. ¿Los hombres les cuesta trabajo también envejecerles? Pues yo pienso que si tienes una vida sana... envejeces bien, si no, pues sí envejeces muy mal, ¿no? Sí, pues sí, pero... Sobre todo deporte. ¿Haces mucho deporte? Deporte, me doy masaje, tomo muchos baños de vapor, medito, o sea, hago todo tipo de cosas. Está muy cagado. Y también, bueno... también es importante. También es súper importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Yo me doy masaje, nada más, de todo lo que dijo, me doy masaje, es lo único. ¿Con jalón feliz o qué? Con jalón feliz, es básicamente. ¡Espérense! Oye, me salta a el ver, masaje. Vapor, masaje. No, pues es que tienes una vida bien padre. Pues cuidarte nomás, ¿no? ¿Qué haces de deporte? Corro, buceo, esquío. Tengo mi lancha ahí, esquío diario en las mañanas. Le meto a las pesas. Un poquito de todo. ¿Tú, Capi? Yo tengo una vida bien sedentaria. Yo también. Tengo una vida bien sedentaria. Hasta ya es preocupante, la verdad, porque... mi actividad más fuerte es bailar. Me gusta mucho bailar cuando salgo los fines de semana. Pero es un súper ejercicio. Pero es lo único que hago, la única actividad. Y cochar. O sea, bailar y cochar. Son las únicas 2 veces que sudo en la semana. ¿Sabes lo que es cochar? Claro, por supuesto. Yeah. Sí, a mí me enseñaron pues, el otro cochar? Día. Palazuelos es un bombón, dice Tania González. Sí. Y el Capi es lo mejor. Dice Ángel Gabel, Palazuelos se da sus buenos masajes. Jesús Jiménez dice, disfruta la morra, pero no te cases. Mónica Juárez dice, Palazuelos, eres mi rey. Gracias. Consejos de bronceado artificial. ¿Es artificial? No, va a ser no artificial, es artificial. Vive en la pero mira, playa. El consejo más importante para el bronceado, ¿qué es el bronceado? Es una protección contra el sol. Ajá. Entonces, tu cuerpo segrega melanina. Sí. Entonces, si tú eres rico en melanina... pues entonces tu piel se protege rápidamente y agarras buen color. Sí. Si tú eres pobre en melanina por una deficiente alimentación, pues entonces corres el riesgo de cáncer y de muchas cosas. ¿Dónde está la melanina? La melanina está en la zanahoria, en el betabel, en el apio, en el pescado, en la mantequilla. Entonces combinas esos alimentos y eres rico en melanina, pues te pones al sol 20 minutos y te pones negro. Sí, claro. Ahora, hay que usar protección. Sí. Yo ya uso 30 y 50. ¿Sí? Sí, 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 sí. Siempre. Siempre, ¿en todo siempre. El cuerpo o sea, nada más no, en la cara? No, el cuerpo no uso nada. La cara, yo también. Le pones 30, cara, le pones 50. Cara y cuello. Cara y cuello. Y suman 80. 80. 30, 50, 80. Qué así chido. Es. Oye, no, sí, pero sí hay que protegerse. Claro, no, sí, está cañón. Aparte, para tener un bronceado ahora sí que sostenido... pues hay que estarle dando de a poquito. Ah, sí, ¿no? Si no. Si no, nada más te pones todo. Si lo traes ya y no le das mínimo una vez a la semana, se va. O sea, tú mínimo una vez a la semana. Sí, un ratito. 30 ¿y cómo, minutos. Como
completamente estás bien a boxeado? Veces me acuesto por completo, pero como hago mucho deporte en el mar y en el agua, padre, pues eso, te quemas, que te quemas que a gusto. Me gustaría tener la vida. Sí, la vida de palazuelos, sí. La verdad. ¿Pero qué? ¿Vas y vienes o cómo es tu vida? Sí, todo el tiempo. Tengo casa aquí y casa en Miami y casa en Cancún. Entonces, entre esos tres lugares me estoy moviendo todo el mes. Y como ahora soy soltero, pues ya nadie me jode. ¿Cuánto vienes era antes? Yo te digo una cosa. Ahorita estoy yo viviendo la mejor etapa de toda mi vida. ¿A poco? La mejor. Estoy feliz. Feliz, feliz. O sea, el divorcio no te pegó, porque pega, siempre pega. No, pegó un ratito. Pero dos días. No, claro que pega porque es un fracaso, ¿no? Pero también la vida es muy corta como para estar discutiendo. Entonces, como ya no se arreglaban las cosas, pues mejor amigos. Y ahora como amigos, pues salvamos la relación. Porque si hubiéramos seguido más tiempo, ni amigos. Sí, ya, no, ya. Sí, así es. Pero estás contento, entonces. Muy contento, súper feliz. O sea, ¿eso quiere decir que andas con esta chava desde los, qué? Sí, 30. La agarré súper chiquita. Me casé a los 36. ¿36? Sí. A los 36 me casé. Y ella, le llevo 10 años exactos. Ella tenía 26. 26. Sí. Ok. Así es. Pero ¿y anda saliendo? Con ella ya no. No, con ella ya no. No, sí, tengo varias noviecitas. ¿Varias? ¡Ya varias! ¡Bien! ¡Es mi héroe! Pero les hablo con la verdad, ¿eh? O sea, les digo, ¿sabes qué? Yo... Así. Me encanta tu vida, güey. Que le encantan su vida. Me lo llevo de mi doble, Adela. Ahorita, sí. Ahorita lo firmamos. Lo bronceamos. Pero ¿cuántos son varios novecitas? Dos para mí son varios, ¿no? Pues mira, tengo una en Miami, una en Cancún y dos en el DF. ¡No! ¡Cañón! ¿Cómo ves? Pues que... Todas chiquitas, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué edad? Sí, 22, 23. Sí. Ella saben que están colágeno, papi. Sí. Pura melanina, papi. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí la verdad me impresiona la madurez de las niñas de ahora. O sea, ya están súper revolucionadas. Están gruesas. O sea, ¿en qué sentido? No, en todos. ¿En qué sentido? En todos, o sea, son muy maduras. Muéstranos una foto, ¿en qué sentido? No, pero sí las sientes como muy maduras o nada más muy maduritas. No, pues eso también. Eso también. No, pues la siento muy madura, su conversación. ¿Ah, sí? Todo, muy bien. Ah, pues qué bien, sí. ¿No? O a lo mejor eres muy maduro, Roberto. ¿Y sabes qué? Me gusta salir... igual. Me gusta también salir con niñas muy deportistas. Me gusta hacer deporte con mi pareja. Pues sí, porque me encanta hacer deporte con mi pareja. Es una me encanta salir a esquiar, a bucear, correr, es increíble eso. Oye, ¿dónde es el lugar más peligroso que has buceado? ¿Has buceado con el tiburón? Mira, está el tiburón de las embarazadas, de tiburonas embarazadas ahí en playa, que la verdad no me animo, porque la verdad es que a mí el tiburón sí me da mucho. ¿El qué, perdón? Y pues no es para tanto. ¿Tiburonas embarazadas? Sí, sí, tiburonas embarazadas, y les dan de comer ahí, no atacan y demás. Pero yo creo que en cuanto a buceo, lo más peligroso en el buceo es el buceo de cenote. Nice. Porque ahí estás atorado, y si te da cualquier rollo, ahí está cañón, y luego tienes que traer línea, tienes que meter con doble tanque. Entonces, eso es lo más peligroso que he hecho, el buceo de cenote. Y trato de no hacerlo mucho porque de repente sí me da así como que, uy. O sea, de que ver para arriba y no ves la salida. Una claustrofobia. Sí, horrible. Sí está cañón, pero pues es parte del deporte, ¿no? Que lo controles, ¿no? Claro. ¿Tú qué haces de deporte, Carlos? Pues ya dije que nada. Puro cochar. Puro sedentario. Automasajes, la verdad es lo que de repente. Pero no. Pero no hago ningún masaje y ya debería hacerlo. Y ¿sabes qué es el problema? Lo decía, que mi novia tampoco hace. O sea, mi novia también es una vida sedentaria y parrandera como la mía. Por eso estoy enamorado de ella. Pero sí nos hace falta encontrar este camino. ¿Qué hace tu novia? Mi novia tiene una agencia de mercadotecnia y organiza eventos y así, hace de todo, pues. Pero... ¿De dónde es? De aquí del DF. Ah. De aquí el DF, y ya su segundo lugar favorito es Aguascalientes, la Feria de San Marcos. ¿Ya va a ser? Ya va a ser, sí, de hecho, ¿vas a ir o no? ¡Ya hay cartel! Tu gobernador no me toma ni la llamada. ¿En serio? ¿Tú te llevas con todos los gobernadores o qué? Te le mandamos un mensajillo. Pues, a ver, mándale. No. ¿De qué partido es allá? Es ahorita el PAN. Ok. Sí. ¿Con Frente o puro PAN? No sé. Porque es que ahorita ya están yendo enfrente. Ah, panista, pues no sé, es panista nada más.
Es un partido azul, es el pan, ¿no? Así es, el pan. Que eres el mejor fresa del mundo. ¿A poco? Dicen. Es un ícono, gracias, es un ícono. Estás consciente que eres un ícono de los mi rey, ¿no? ¡Cómo! Pues ¡velo! Es una tribu que me da mucha risa a mí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque yo en realidad no me considero un mi rey, me da risa. Pero el intentan, rollo. Ellos que intentan ser. Es un como... show, eso. Empezaron con los metrosexuales. Claro. Hasta me hicieron una canción que decía Palazuelos va al balanceado con Gabriel Soto y no sé qué. La claro, Amandititita. Sí. Empecé es con eso. Y de ahí vinieron ya los mis reyes. George de Polanco. Ay, George de Polanco. Lo he visto, lo he saludado. ¿Sí? Sí. Es mi chofer, Babalón. Dice. ¡Oh! Oye, ¿y que cómo las niñas tan chiquitas se están con un hombre más mayorcito? Pregunta. Pues para que veas. Para que veas. ¿Eh? A mí me gustan mayores. Sí, claro. Que como a ella. Pues duele, está bien colorada, mira, mira. Oye. Ahí está una de 21, ¿eh? ¿Por qué decidiste irte a Tulum? Esa es de 21, sí. Fíjate que yo llegué a Tulum por azares del destino. Y cuando yo llegué a Tulum, toda la gente se reía de mí. Todos mis amigos fresas me decían, güey, ¿qué haces en ese pueblo amigos? De hippies, lleno de moscos, no hay luz, no hay carretera para allá, todo es terracería, ¿qué haces ahí? Pero yo, de chavito, me habían corrido de una escuela y me mandó mi papá a salvar el año en Cancún. Y llegué a Cancún de 14 años, entonces lo vi virgen, vi cómo creció, vi lo que pasó en playa y dije, va para allá. Sí, va para allá. Y entonces yo llegué a Tulum, por decirte algo, para que te des una idea. Yo, uno de mis hoteles ahorita, que me dan 16 millones de dólares por él, me costó 110 mil dólares. Es broma. Te lo juro. ¿Cuál es? El Diamante. 110 mil dólares me costó. Y te dan 16 millones. Y me dan 16 ahorita y no lo vendo. ¿No lo vendes? No, mames, no, porque Tulum todavía va a dobletear. Sí, va a dobletear. Entonces me voy a esperar. Al rato sí voy a vender. Yo ya me voy. Ya. ¿Holbox? Es igual. A Mérida. No, a Mérida. Yo me voy a la Costa Azul en un yatezote. Sí, oye, sí. No, sí. Nos vamos a delitar. Tú tienes. Te llevo con el burro. Ya vamos, vamos. Che burro ya, vamos hablando de triángulo. El burro ahorita me dice que va a dejar ya a su mujer y todo, que no puedo olvidar. Muy bien. Dile que yo también. Dile que yo tampoco. Sí, entonces, bueno, fue una cosa asombrosa. Entonces, como yo traía esa obsesión de lo que había visto, fíjate lo que yo hacía. Empecé a ganar dinerito, pero yo empecé con cabañitas de 400 pesos. Ahorita las tengo de $1,000, $900, $700. Son mis tarifas y estoy lleno todo el año. Tengo 93. ¿Qué va mucho europeo? Sí, europeo. Y aparte, en uno de mis hoteles tengo todo Hollywood. Porque uno, ¿cuál?, de mis operadores, en el Ajau, tengo, acaba de estar Demi Moore, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Sting, toda esa gente, porque uno de mis operadores, yo ya no los manejo. Yo lo que hago es que no comparto la propiedad, pero meto un operador y le digo, tú métele una lana, me das un guante, te doy un contrato de 5 años y vamos a michas. Yeah. Entonces, y yo con la pura mitad gano más que cuando los manejaba antes, claro, solo, porque ellos están ahí todo el tiempo. Entonces, y hay que estar. Sí, mi operador es un cuate italiano de Nueva York, que era el dueño del Pink Elephant, que tiene una cartera de clientes impresionante. Entonces, tiene la mejor clientela todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo me dediqué, yo iba a hacer cuenta con el Diamante que empecé. Yo me dedicaba, me gustaba un terreno y le decía al pescador, oiga, ¿me lo vende? Sí, ¿cómo? ¿Cuánto me lo vende? Pues déme 900 mil pesos por él. Un terreno que ahorita vale 8 millones pero de dólares. Quiero hacer una pregunta. Dime. Porque yo en algún momento quería comprar algo allá. Pero hay un rollo con los ejidatarios, sí, terribles. Lo que pasa entonces es que ya no sabes, hay un conflicto, hay un conflicto que en 1994 el ejido invadió un chorro de terrenos de propiedad privada. Yo lo que hice con dos hoteles que tengo en esa zona es que como el conflicto ya no sabes ni quién tiene la razón, pues yo lo que hice es, primero yo le compré al ejido y luego localicé a los dueños del título y les compré el título. Entonces, de esa manera se acaba el problema. Hay mucha gente que es necia y les gusta estar ahí peleando y a muchos los lanzan y hay lanzamientos ilegales y el rollo. Pero yo lo que les digo es que, pues, es que también ustedes, o sea, véanlo como negocio. A ver, ¿cuánto vale tu terreno como ejido? Vale 400, $500 el metro. ¿Cuánto vale tu terreno con propiedad privada? Vale 1,200, $1,400 el metro. Te lo venden bien barata la escritura. Yo compré mi escritura en $250 el metro. Y compré elegido en 400, pon tú son 650. Yeah. Pero ahora, al haber hecho esa operación, yo me gané $700 por metro.
Y ahora sí, se lo puedo vender a quien quiera y yo vivo en la calma. Yo nada más veo cómo todo mundo tiene miles de conflictos legales. Y pues yo, la verdad, como me dijo mi papá, que es mi abogado, me dijo, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Oye, tú eres muy cercano a tu papá. No entendí nada, por eso soy pobre. Por eso soy pobre, no entendí nada, te lo juro. No, me perdí en sus ojos, te lo juro. Pinche capleto es enamorado. Ve qué bonitos, ve qué bonitos ojos tiene. De qué bonitos ojos tiene. ¡No! 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 Ya que me están palpitando los ovarios, ¿sabes? ¡Está poca madre! Pinche carne. La verdad, sí, qué bonitos ojos tiene. Claro, Palazuelos. Sí. Gracias. Oye, gracias, pero entonces tú tienes una relación muy cercana con tu jefe. Sí. De siempre. No. ¿O hubo distancia en algún momento? Sí, hubo distancia. Ah. Sí, hubo distancia. En mi adolescencia muy mala, y luego de ahí yo me hice abogado a los 40 años. Y ahí fue donde nos... O sea, ¿para qué ya te hiciste abogado? Pues de entrada fue como un regalo para él. Ok. ¿No? Porque mi bisabuelo abogado, mi abuelo, él, todos, y fue como un regalo para él. Y ahora pues tenemos mucho de qué hablar, y en el derecho cada vez aprendes más. Y entonces se vuelve... Son temas que es increíble platicar con mi papá. Y es increíble... Pues, tiene casi 80 años, ya está a punto de retirarse, y empezó a litigar a los 19, 20 años, cuando era pasante que se empezaba en la universidad, y su papá fue magistrado. Ya. ¿Él dónde vive? Mi papá tiene su despacho aquí. ¿Aquí? Sí. Ah, ok. ¿Tú qué estudiaste, Capi? Yo soy licenciado en mercadotecnia. Ah, mira. Licenciado en mercadotecnia, pero pues te no... has vendido muy bien. Pues, de hecho, me he vendido a mí mismo muy bien. Exacto. Toda mi vida. Muy branding. Sí, sí, sí. Muy ¿no? Bien, papi. Bien. Sí, pero pues ahorita le estoy quitando trabajo a un comunicador. Así es, sí. Sí, porque no estudié esto, lo que estoy haciendo, pero pues lo estoy haciendo. No ya, importa, pues así pasa. Así pasa, tienes pues toda sí, la razón, claro. Sí. Porque yo me iba a dedicar a las ventas toda mi vida y era bueno para vender. Vendía coches, cuchillos, cepillos de dientes, lo que sea, burritos en la universidad. Pero me llegó la oportunidad de hacer televisión y dije, mira, si realmente... ¿Cómo te llegó esa oportunidad? En Azteca, Aguascalientes, me invitaron a un casting. ¿De qué? De un programa grupero que se llamaba ¡Échele, primo! ¿Y luego? Ya está la gente googleándolo. Ya están googleándolo. Y pues ya, ahí me fue bastante bien. Y dejé las ventas. Dije, a la chingada, lo mío es hacerle la mamada. Y... Lo bueno es que está claro, ¿no? Lo tuyo también. Pero que... lo mío es mamá. Similar, ¿no? Güey, tú el te lo pasaste. O sea, nada, yo mamo. O sea, el mame es una industria completa. Exacto, exacto. Salud, salud. Salud, salud. Oye, ¿tú te la pasaste bien en el Big Brother? Pues es muy duro, caray. ¿Cuánto tiempo estuviste? Hicimos un desmadre, el burro y yo, ¿eh? Estuvo muy grueso, porque pensábamos que nadie nos veía. Era súper fan de como cuando yo, como nosotros entramos y esa madre, pues, tenía más o menos rating, nunca había habido un fenómeno así, fue cuando entra Verónica y de repente, ¡boom!, se va para el cielo esa madre, pero nosotros adentro ni enterados. Yo le decía al burro, burro, ahorita son las 2 de la mañana, ¿quién chingados nos va a estar oyendo, güey? Y estaba clavado ahí hasta el secretario. Hasta el secretario de Gobernación llegaba a ver Big Brother, a ver qué tanto decía. Todo el mundo llegaba a ver. No, yo estaba obsesionado. No, ese, fue el primero que levantó y luego de ahí ya se mató. Perdona. Oye, ¿qué le pasa? ¿Viste mucho después? ¿Qué le pasa? Estás pendejo, güey. Estás pendejo. Yo inventé el Big Brother. Ah, bueno, pero no el VIP. Yo nunca hice el VIP. No el VIP, el VIP me parecía... El VIP no. De hueva. Fue el primer VIP nuestro. Pues sí, pero yo hice el primer Big Brother. Sí, yo sé, yo sé. O sea, el que puso el Big Brother en las nubes fuimos... El primer video. Sí, pero bueno, el rating era como de 20 y tantos. Hombre, 40 y tantos, con la negra. ¿Qué te pasa? Con Azalia. Con Azalia. Denise, la mapacha. La salida de Azalia. El doctor. ¡Sí! La Chino, ganó la Chino. ¿Y te sabes qué? ¡Claro! El Pato Zambrano. Todo ese rollo duró años. Pues no tanto, Mira, yo lo hice 2 veces. Pero yo los hice con personajes de la vida real, ¿no? Sí, sí, gente sí. Como uno. Ya ustedes los pirurris. ¿A ti te tocó con Yolanda? Me tocó con Yola, con el Chaparro, con Uribe, con Jordi. Con Jordi. Sí. Con Jordi, claro. Que no sabía contar. Cuando lo amenacé y le dije, pues ya me voy, cabrón. Pero no se te olvide que tengo casetas de larga distancia y saliendo te voy a aventar 25,000 llamadas al otro para que te saquen.
¿Quién ganó ese? Ganó Chaparro. Ah, Chaparro. Ese ganó Omar, sí. Chaparro. Contra Yolanda, claro. Segundo lugar, sí. Yolanda, sí. Qué muy merecido. La Chaparro Yolanda. Es un personaje. Qué bárbaro. Y ahí nació mi poco. Apodo, el Diamante Negro. ¡Claro! Ahí porque claro. Yo llevaba una postal de mi primer hotel del Diamante y la tenía al lado de mi cama. Y llega el Chaparro y me dice, ¿y por qué se llama Diamante esto? Ah, le digo, porque yo soy de Acapulco y hay una región que se llama Diamante ahí, por eso le puse Diamante. ¿Y por qué estás tan negro? Ah, porque me gusta el sol. Te gustan las armas, ¿verdad? Me encantan las armas. Y entonces, tienes el alma negra, me decía. Y entonces ahí con su guitarrita y de repente empezaba, tienes el alma negra. Y de repente, diamante negro. Y bola, se me quedó el diamante negro. El ahí, diamante el negro. Chaparro me bautizó. Hubiera sido el presidente municipal de Toro. Sin pedo. Uy, no, sin pero ¿sí o no? No. Está sin pedos. Está muy delicado todo ahorita ahí. Sí, está bien delicado. Luego acabas bien amenazado y miles de cosas. Y se está metiendo ahí la maña. ¿Y para qué quieres? Tan a gusto que estás. Está más a gusto uno, ser empresario es lo máximo, y más cuando eres un empresario organizado. Híjoles, que tienes delegado. Cuando tienes todo. Que pagar la nómina de mira todos estos. Pero pues la nómina se deduce de impuestos, no pasa nada. Pues sí, pero hay que pagarla, hay que tener para pagarla. Hay que pagarla. Ay, pues sí, yo estoy en esto. Valórenla, de verdad, la pasa muy mal. La verdad, la verdad. Bueno, entonces con el jefe hubo distanciamiento una época. ¿Tú, Javi, también? Nunca he habido distanciamiento con mi papá, porque es de mis mejores amigos, la verdad. Qué buena onda. Y él, o sea, cuando estamos en una reunión familiar y mi papá se le ocurre empezar a echar cotorreo, a echar desmadre, yo me callo y me siento y admiro su show porque... ¿Lo sacaste de él, Capitán? No, es de verdad un show, mi papá, es muy ágil de mente. Entonces, pues ahí lo traes. ¿Qué hace tu papá? Sí, pues tú eres muy rápido. Mi papá es funcionario público. Mi papá trabaja en la Secretaría de Finanzas de Aguascalientes. De Aguascalientes. Ah, pues sí, háblale al gobernador, cabrón. Pues sí, es más, con quien quiero hablar es con tu papá. Es el del billete. ¡Oh, mi papá es el gobernador! No, pues sí, eso es. Con tu jefe es con quien yo quiero hablar. No, yo creo, no sé si lo conozca mi papá, la verdad, ¿eh? Pero sí, me llevo muy bien con él. Me llevo a toda madre. Y luego, obviamente hubo conflictos en la adolescencia porque yo hacía mucho desmadre, como puedes notar. Pero después empezamos a coincidir los gustos por la bebida, por el juego, por los toros. Entonces, yo ahorita somos muy buenos amigos. Qué padre eso. ¿Y tu mamá? Mi mamá también. Mi mamá es como... ella es como... Yo, incluso un tiempo que yo decía en mi Twitter que... Si lo que yo hago hace reír a mi mamá, estoy haciendo bien mi trabajo. Y es como mi estándar. Si le gusta a mi mamá el trabajo, el programa en el que estoy, voy a seguir echándole ganas a ese trabajo. Entonces es justo lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, es tu fan número uno. Es mi fan número uno. ¿Y tu sí. crítica? ¿Te critica? Sí, ella me baja cuando dice, no, ya estás muy sangrón. O hago cosas como de estos nuevos ricos que compro estupideces. Me dice, ¿por qué haces eso? Como... ¡Con Palazuelo! No, él es nuevo rico. Espera, tantito, yo no soy nuevo rico. Él es nuevo rico. Yo soy rico de abolengo. O tú eres de abolengo, ¿verdad? ¿Tú naciste rico, Palazuelo? Pues yo la verdad siempre he tenido todo, pero yo hice mis cosas solo, me fui de mi casa. ¿No te, sin nada? Sin nada. Fíjate que pero padre. Traigo lo empresario adentro. Mi familia, por el lado de los Palazuelos, más que abogados, son los fundadores de la primera agencia aduanal del país. Nosotros le propusimos al presidente de la República que si no se abría y dejara que los demás importaran y exportaran, el país no iba a crecer, uh-huh. que esto estaba así chiquitito. Ese fue Roberto Palazuelos Leysegui y abrió la agencia aduanal más importante del país y estuvo en toda la República. Y ahorita ya varios tíos la tienen, pero somos los fundadores del import-export en este país. Fíjate. ¿Alguna vez has batallado para entrar a un antro? Como yo, somos cuatro, nunca en tu vida. De repente cuando ha habido problemas no batallo yo. Hijo, los mandamos a atorar a los cadeneros, ¿no? Pues sí. O sea, nunca te habías como. No, pero sí he llegado a tener problemas que le tengo que decir al teniente, a ver, teniente, ponga en su lugar este güey. ¿No? ¿Ah, sí? Pues sí. Quiero ser tu amigo machino, tu chofer. Oye. O el teniente. O el teniente. Pero cuando vas a la Costa Azul y así, una cosa, no llevas al teniente. No, pero pues ahí te reservas una buena mesa y entras.
pero da reservas con harta lana, ¿no? Pues sí, porque es carísimo. Es carísimo. Sí, igual en Miami, por ejemplo, tengo una persona que cuando quiero un lugar, él ya me arregla todo, le hablo y te arregla todo y ya listo. Pero también en Miami el reventón es carísimo. Ya no me reviento tanto, ¿eh? La ¿no? verdad. No, porque las crudas me la cobran durísimo. Te metiste de todo, ¿verdad? En la vida, ¿o no? Eso, delito. No, sí tuve muchos problemas de chavillo, con como a los veintitantos, con el perico. Sí, y gracias a Dios. ¿Cuál fue? Años, ¿en qué años? ¿Cuál fue tu época más? Como de los 21 a los 25. Lo que siempre me salvó es que nunca dejé de hacer mucho ejercicio. ¿Pero porque tenías lana o...? Tú dabas perico. Porque estaba ahí el vicio, estaba ahí y un día lo pruebas por puro cotorreo y no te lo vuelves a meter en un mes y al ratito ya va creciendo y al ratito ya lo traes en tu cartera. Pero eso le pasó a toda una generación mía, sí. ¿Eh? Y hay muchos que ahí siguen, ¿eh? Y además te demacra horrible. Y yo la verdad, con un tequila, a mí me gusta el tequila o me gusta el whisky. Y tomo el whisky con agua o tomo el tequila solo. Okay. Y eso casi no te hace daño, no me excedo en nada, rico. Pero dime algo, ¿cómo te saliste de eso? ¿Fuiste rehabilitación? Pues, o no? Pues primero lo intenté, luego me ayudaron un poco las gentes de Oceánica, pero nunca me interné. Ah, ¿no te internaste? No me interné, pero me ayudaron con plática, con las pospláticas y con ese rollo. Y a mí me ayudaba mucho a hacer ejercicio. Haz de cuenta, si me sentía yo con ansiedad de meterme, me salía a correr. Y entonces el high que me daba la corrida me alivianaba ese rollo, ya me sentía muy bien. Y así me fui alivianando, pero fueron varias recaídas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, como y luego, tres. La abstinencia es cañona, ¿no? No, bueno, la abstinencia de no, no, de la... esa no quiero curarme. No, sí, es muy duro, la verdad. Pero por eso también las adicciones es algo que... Todo con medida, nada con exceso. Y yo eso ya ni con medida, porque cuando algo te gustó tanto y demás y vuelves a darte un jalón, pues ya vuelves, no puedes, vuelves ¿no? a caer, vuelves a caer. Entonces, ¿ya para qué? ¿Hace cuántos años que ya nada de nada? Ya como veintitantos. Ah, ya. Veintitantos años. Sí, súper rico, ¿eh? Me siento súper bien, más ágil de la mente, muy bien. Y con el alcohol me la llevo leve, porque la verdad es que hace cuenta, me pongo una borrachera cuando vale la pena que estoy celebrando algo, pero la cruda es de 3-4 días, ¿eh? Es que no es lo mismo sus 30 años que los 50. Claro, no, es la verdad. Cañón, ¿eh? Pues ya no es lo mismo. Sí, está cañón, la verdad. Yo te estoy bien metido en el perico, me gusta mucho. No. No, pero el perico es una droga muy... Como que estás muy al borde de la adicción todo el tiempo, ¿no? Por eso yo nunca lo he probado, porque estas generaciones ya tienen cosas, mucho más fuertes, ¿eh? Sí, bueno, eso sí. El Molly, el famoso Molly. ¿Qué es eso? Tiene, el Molly es el MDMA. Es la sustancia más poderosa de la tacha. Es lo que tiene el peyote y lo que tiene la ayahuasca y eso. Sí, es la más concentrada. Y la tacha tiene nada más como el 9% y es lo que más te pega. Entonces ahora traen el MD así y así se lo andan metiendo, se lo meten con el dedito así y ahí andan los chavitos y está como grueso esa madre. Con el dedito. No, el Cristian no se... Pero es como una paletita, ¿no? ¿Por qué hace así el Cristiano? No, no, porque él una vez declaró que le gusta que le metieran el dedito. El Cristian es más... ¡Ah, sí. Ya! No, qué triste que tengo que explicar mis chistes, pero sí. Pero el Cristian... Perdón, es que no oí eso. ¿Sabes que Cristian ni toma? No toma, no fuma, muy rara vez, es súper fresa. ¿Sí? Sí, ese cabrón no nada. Ese está tan loquito que no necesita nada. No necesita nada. Es el loco, es mi brother, sí. Lo veo poco, pero sí. ¿Quién más es tu brother? Top 5 de tus brothers. Sí, ¿del medio? Sí. El burro. El burro. Cristian, Luis Miguel, Verastegui. Déjale tomar algo, Pacha. Pues también mis brothers son Sendel, Salinas, Mayer, Alexis, esos son mis cuates, a todo dar. Tengo ¿Raúl Osorio tu amigo? Lo conozco, pero no es muy amigo mío, pero el negro Araiza sí es mi super brother. El negrito es lo máximo, lo acabo de tener ahí en Tulum con su familia. Ajá. Es mi super brother, lo quiero muchísimo. Yo también quiero mucho. Sí. ¿Cómo está el negro? Bien, pues super chambeador. Súper pues sí, exitoso, muy un tipazo. Y muy contento con su mujer, arreglaron sus cosas, ahí andaba con ella. ¿Ya volvieron? Sí, ya tiene un rato que volvieron, están súper bien, la verdad muy bien. Oye, ¿y con Luis Miguel te sigues llevando? ¿Por qué no, ya hace muchos años que no, pero me lo encontré en Miami hace poquito con Miguelito Alemán y su abogado.
Y pues me dio mucho gusto verlo. Por lo de Netflix y todo eso, 12 años. ¿La serie? En la serie me están, dos actores me están interpretando. ¿En serio? Sí. Sí, al burro también. ¿Están guapos o no? Uno a los dos, al burro también. Uno a los 12 años y otro a los 21 años. Tú saliste en el video, ¿no? No, en ese no. En ese nada más salió el burro. El de cuando calienta el sol. Ese, ¿no saliste? Ah, claro, no, sí. No fue modelo ahí, ¿no? Yo no salí. El burrito, sí. Con su copetón. ¿En ninguno saliste tú? No, de esos no, en ninguno. Pero Luis Miguel fue mi vecino en San Jerónimo. Igual que el burro, ¿no? Todos andaban el burro vivía más abajo, pero vecinos eran Héctor Suárez. No tienes que decirlo tampoco. No, digo, en la calle. Había una privada en la que vivía en la casa 11 Héctor Suárez con Pepita, Yuli y Héctor. En la otra vivía Andrés García con Osito y Andresito. Luego llegó Luis Rey a una casa que rentó, que se la consiguió Andrés García. Entonces, pues ahí era la banda, ¿no? Desde chiquitos. O sea, ¿tú conoces a Luis Miguel cuando le cortaron sus piernitas? ¿Cómo sus piernitas? En la película, ¿no? Que le cortaron sus piernitas a Luis Miguel. Esa no la vi. ¿Sí? Que canta, ya no nunca más, ya nunca más. ¿Por qué le cortaron? Pues es la trama de la película. En algún punto le cortan las piernas. Cuando Luis Miguel todavía ni cantante era. No, está muy fuerte esto. Cuando ni cantante era. ¿No? Ni cantaba. Ni soñaba con cantar. Es más, cantaba en la regadera porque no sé por qué rollo él no cantaba enfrente de Luisito. Traía ¿pero un rollo que lo obligaba el padre? No, eso fue después. Lo que pasa es que a él, en el rancho de Rudy de Anda, en una ocasión en la que estaba Durazo ahí, una serie de gentes, sí, en un cumpleaños de Luis Rey, él, Luis Miguel le pide que si le canta. Y Luis le dice, Luis le gustaba. Y dice, no, ¿tú cantas? Pues claro que canto. Y el rollo, pues a ver, que canta el niño. Y el rollo, y entonces cantó Las Mañanitas. Y luego le dijeron, a ver, ¿cuál otra te sabes? Y cantó la de Malagueña, esta, y subió impresionante. Y ahí se paró el Durazo, así, lo tienen que apoyar. Y creo que Durazo, no me consta, pero creo que apoyó ahí. Y ahí fue cuando después le hacen su primer video en el Parque Papagayo en Acapulco. Y ahí viene el nacimiento de él. Órale. Y él era un cuate bien introspectivo. Teníamos un club que se llamaba el Club Vampiro. Y era un terreno abandonado con una casa abandonada y ahí nos reuníamos todos. Y lo que hacíamos es que pasaban los camiones por San Bernabé y los agarrábamos a huevazos y nos correteaban los choferes y había un río y nos brincábamos el río y de repente agarraban a uno y una broncota. Pero así lo conocí yo, ya soy un chorro de tiempo. Y tú ni actuabas ni él cantaba, no, eran chavitos. Nadie. ¿Cómo empezaste a actuar? El único que era niño actor era Héctor Suárez. Héctor Suárez Gómez estaba en Vaselina y él nos llevaba y ahí empezamos a llevarnos desde chiquitos con Pau, con Sasha. Sasha andaba con Luis de Llano, imagínate, una chavita andaba con Luis de Llano, Paulina, todavía ni entraba el champiñón. ¿Tú con quién anduviste de ellas? Yo medio estaba enamorado de la Pau, pero nunca me pelaba, ya sabes. Y ahorita nos reímos mucho porque somos muy brothers. Pero yo, mi amor platónico era la Pau. Inclusive te cuento una historia. Una vez la cabrona, yo estaba tan enamorado de ella que un día bien pedo, me daba huevo escribirle una carta y le grabé un cassette. Pero espérate, nos reímos mucho y yo de esto. Y entonces la hija de su madre, no, ella me dice que no fue ella, que alguien se lo agarró, que fue su hermanito, el negro. Y entonces hicimos una comida en casa de Miguel Quintanilla, un super brother de nosotros ahí en el Pedregal. Y estábamos todos los chavitos, ya sabes, de copetudos, de 14, 15 años. Y ahí en la comida y el rollo. Y de repente en la comida para la música y se oye, ¡Pau! ¡No! Quiero decirte, Pau. el pinche caseta ahí, güey. ¡No, no! Mirándole un choro. ¿No sabes cómo me chingaron mis amigos? Sí, pues claro. Me chingaron durante 2 años con esa madre. Pero ahorita la Pau no y yo... ¡No es pues, para menos, nos güey! Nos sacamos de la risa la Pau y yo con eso ahorita, la verdad. Sí. ¿Que por qué saliste de Venga la Alegría? ¿Yo por qué salí de Venga la Alegría? Me agarré chingadazos con los payasos, los wiwiriskis. No, pues la verdad es que tengo un proyecto que va a salir próximamente en Azteca, entonces me sacaron para enfocarme totalmente en este proyecto, porque yo claramente no vivo de mi imagen,
Porque, no, o sea, lo que hago en mis programas es que escribo, soy guionista y me involucro mucho en el proceso creativo y en los contenidos. Entonces tenía que salir de Venga la Alegría para chambear en este nuevo programa. Ah, pero fue por eso. Sí, que ya va a salir precisamente. ¿Cuál es? Te corrieron, Capidero, la verdad, ya quién confía. No me corrieron, la verdad, es La Resolana. O sea, ya tengo La Resolana, pero La Resolana ahora se va a hacer más chingona, con público en vivo, con invitados, con foro enorme. ¡Ah! ¡Ay, gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, de hecho, quiero aprovechar para invitarlos. ¿Les gustaría ir alguna vez? Claro, vamos eso, a la suelo. Por supuesto. ¿Neta vamos, bien, ¿o no? Sí, vamos. ¿Sí? Y el burrito también. Y el burrito. Y el burrito. Sí, la quiero llevar, ¿no? Se prendaron. Más que ellos siempre fueron amigos, pero ya que se sintieron. No, ya que me estaba diciendo el burro antes que. Pero ¿por qué? ¿Qué llevó a un beso? ¿O siempre acabamos en beso? ¿O sabes? ¡No! Dios. Ahorita le echamos un montón. No, porque se le antojó al burro darle un beso. Yo qué sé, ¿por qué fue? Sí, se le antojó. Sí. Se, le antojó, se le antojó, ¿verdad? Un becerro y vámonos. Se le antojó. ¿Y besa bien el burro o no? ¿Eh? ¿Besa bien o no? ¿El burro? No, no puedo revelarlo. Sí, besa bien, bésenlo, besa toda madre. Bésenlo. Bésenlo, eso se lo encuentro. Dice Tere de Santiago, un saludo al guapo de Palazuelos. Gracias, Tere. C. Laura dice... Ey, Capi, enséñame tus tenis. ¿Coleccionas tenis, verdad? Sí, sí, es uno de mis vicios. Estos son unos Jordan 6. All right. Unos que sacaron una edición especial de Gatorade. Ahí están, se los puedo mostrar. Gatorade. Ahí están. Y aparte calzo grande, ¿no? Es nada más como un dato extra. ¿Qué? Pues casi calzo grande, son del 30, de verdad. No cabe en la cámara el tenis. No cabe en la cámara, ojalá tengan HD. Ojalá tengan HD en sus monitores, porque si no, no se va a ver. Así es. ¿Y que te censuraron o qué? ¿Qué? No. ¿Quién me ha censurado? No, te pregunto. No, pues no. O sea, a algunos les ha molestado los chistes que hago, porque me burlo de lo que ocurre en la televisión y hago parodias de las demás personas. Y a algunos les ha molestado, pero no, nunca me han censurado. Ah, ok. Sí. ¿Qué más? Que si nunca te vas a ir a Televisa. No, pues yo creo que no. Ahorita soy bien fiel a Azteca porque me pagan chingón. Pero pues ahorita ya todo. Ahorita ya todo el mundo va y viene. Pues ya sé, pues el dinero. La vida es muy corta, donde diga el pinche dinero. Pero ahorita estoy bien fiel a Azteca. Te tratan bien. Me tratan muy bien y aparte confían en mí. Aparte, ¿quién le daría una oportunidad a esto? Vean. Ni modo que no estaba agradecido con ellos. Sí. Chécate. La neta. Pero ¿qué te pasa? Eres talentosísimo. ¿Pero para qué? Para hacerle a la mamada. ¿No? Lo que sea. Volvemos a lo mismo. Pero es que ahorita hacerle a la mamada, pues es lo que deja. Pues sí, ahí están todos los youtubers, los influencers. Le hacen a la mamada, básicamente. ¿Y tú eres como estandopero? No, yo de verdad no soy, solamente me dedico a la televisión. Mucha gente piensa que salí del internet, pero no. Mis contenidos les va muy bien en internet por el tipo de comedia que es, pero no, yo empecé en la televisión y siempre he trabajado en televisión de editor, de camarógrafo, de guionista, de reportero y ahora, gracias a Dios, de conductor y de comediante también. ¿Reportero de qué? ¿Tenías trabajaba, incluso fuente? Llegué a trabajar en Ventaneando. Ah, órale. ¿Qué trabajé hacías? Reportero de todo. Y llegué a trabajar en Ventaneando. ¿Y a quién ventaneaste? Pues era bien pendejo como reportero, la verdad. No me asignaban nada, de verdad. O sea, que tú te vas a entrevistar a Verónica Castro, tú eres Miguel, tú a Mijares, y tú, Capi, tú te vas al aeropuerto. Tú te vas al aeropuerto, nomás a ver quién llega. A ver, oye, quién casa, ¿no? Oye, güey, ¿y es cuáles fueron las dificultades técnicas? Qué desmadre. De filmar en el ahí, espacio. Ahí en ese tiempo. ¿Te apendejaste o...? No, de verdad, fue cuando, o sea, en esa época me empezaba ya a dedicar a la comedia. Cuéntale, porque seguro no sabe. ¿En el espacio? Alguna vez, cuando Gravity se estaba estrenando, Cuarón vino a una rueda de prensa aquí a México y yo fui como reportero, pero yo hacía reportajes de comedia, con toques de comedia, ¿no? Entonces, y a mí se me ocurrió hacer la pregunta para tener una nota cómica. Esa es la pregunta, Cuarón. Oye, ¿cuáles fueron las dificultades técnicas y humanas de grabar en el espacio? ¿No?
yo lo hice como con la intención de sonar sarcástico, porque incluso dije, para todos los que amamos el cine o hacemos cine, yo cuando en mi vida he hecho cine, yo quería sonar suficientemente sarcástico, pero al parecer los compañeros reporteros, sobre todo los especialistas en cine, que fueron los más ofendidos. Los puristas. Los puristas, no hombre, parece que les menté la madre. Y empezaron a criticarme en Twitter y empezaron a hacer trending topic, pregunto como reportero de TV Azteca. Pero la verdad yo la cagué porque en ese momento nadie sabía que yo me dedicaba al humor y nada más fui como un reportero pendejo, ¿no? Pero pues no la cagaste porque pues fuiste trending topic. Fui trending topic y me funcionó, la verdad. ¿Cómo no? De tu pendejada, la verdad, ¿no? Sí, fue una pendejada que funcionó muy bien, la verdad. ¿Sí? Se me salió las manos y me divertí mucho. Pues sí, pero tú ya la llevabas. Sí, yo ya tenía, yo iba a hacer un reportaje como sarcástico, humorístico, de que yo pensaba que se grababa. Oye, ¿y al negro lo entrevistaste alguna vez? No, fíjate, al de WhatsApp me hubiera encantado. ¡Ah! Este güey me interesa más que el otro, la verdad. Oye, el negro González es un tipazo. Es un tipazo. Sigue siendo el mismo de siempre. Oye, Marisa Gil dice, Palazuelos, hazme unos trillizos. ¿Le pregunto su edad? Sí. ¿Tienes billete? Es lo mismo que pregunto pues, sí, yo. Ya, la verdad. La verdad. ¿Tienes billete? ¿Tienes billete? ¿Y por qué te piden trillizos? Pues porque tres quieren tres, papá. De ah, okay, pensé que eras como especialista. Que le mande saludos a la familia de Alberto Mejía Pérez. Un saludo a la familia de Alberto Mejía Pérez. Dice Sandra Alvarado, me encanta Luismi, pero Palazuelos se ve muchísimo mejor. Gracias, gracias. ¿Estás consciente que es más guapo que Luis Miguel? Pues mira. No, son igual de guapos. Es muy galán, pero aparte está muy cargado y es una leyenda ese cabrón, la sí, verdad. Sí, nunca en mi vida lo había visto, lo vi el mes como pasado. Él nacen cada 100 ¿en años. ¿En el auditorio? ¿Eh? No, mami, neta, nunca está en mi vida muy heavy, ¿eh? ¿Qué voz y sobre todo cuate, porque ahora regresó con set de demostrar otra vez quién es él, ¿no? Entonces yo creo que se esmeró más, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo? O sabía que iba yo, a lo mejor eso. A lo mejor le dijeron. A lo mejor sabía que estabas ahí. Dijo, pero se la rifó, cabrón. ¿Y cómo está de físico? No, y aparte está guapísimo, es de muy verdad. Muy guapo. Y tiene una voz, canta como. Sí, ángeles, sí está cañón. Guate, la verdad está cañón. Sí. Oye, pero es cierto que perdió mucha lana o no. O no sabes porque ya no te llevas. Pues no sé, la verdad. Pero lo único que sí te puedo decir es que él dotes de empresario nunca ha tenido. Y ser Luis Miguel debe ser o sea, carísimo. Dotes de empresario nunca ha tenido. Ahí medio el que lo asesoraba en inversiones era Jaime Camil Papá durante un tiempo y a través de él compró su primer avión, su primera casa y el rollo. Pero, por ejemplo, yo en lo personal, si yo hubiera llegado a tener una fortuna como la de Luis Miguel, la hubiera quintuplicado. Claro. O sea, quintuplicado. Si yo hubiera tenido 300 millones de dólares líquidos, yo hubiera hecho 1.500 millones de dólares. Entonces, son eso... 8 millones eso, de eso es algo que... Pero no le dan nada a los alacranes, como dices. Exactamente. Exactamente. Así es. ¿Tú tienes yate? Pues ahorita no, porque lo vendí con el huracán del 2005, pero me voy a hacer de uno. Pero yo nunca más de 42 pies, porque como yo vivo en la laguna... ¿Cuánto cuesta no, un pinche no pasa... Ay, pues lo puedes conseguir usado a muy buen precio. Si lo compras nuevo, más caro. Acabo de estar en el Boat Show. Hay desde... ¿En dos Miami dos, sí, en Miami. Hay desde 2.5 millones de dólares hasta de 1.5. Una, por ejemplo, una Riva, una lancha Riva de 33 pies te cuesta como 1.200.000. Hay varios juguetes. Y mira, mira, es enamorado de espérate, verdad. Espérate, dale un tequila. No mames, está cañón. Corazón, las chavillas de 22 años. ¿Cómo no? Cuando mira, te dicen, hay varios juguetes, tómame. Mira, los hombres, entre más juguetes tienen, pues claro. Yo creo que. No. Toys for big boys. Toys for big boys. No, para a mí lo mío son los coches. Yo estoy loco por los ¿qué coches. ¿Qué coches tienes? Ahorita tengo un California T que me acabo de comprar, un Ferrari precioso, biturbo. ¿Pero dónde lo usas? En Miami. Miami. Sí, en Miami. No se puede. También ir. Tengo un Maserati. ¿Y ese es tu favorito o no? Pues mi favorito es uno que acaba de salir que se llama Portofino. Ajá. Que está impresionante. Pero no lo tienes todavía. No lo tengo todavía. ¿Cuál es el coche más caro? ¿Bugatti? El Pagani. ¿Ese es Juárez más caro? Sí. Está como 400, 500 mil dólares arriba del Bugatti. ¿Neta? Sí. Arriba yo del Bugatti. Pagani Huayra Roadster. Yo pensé que era el Jetta nuevo, el más un equipado. Un carrazo eso, ¿eh?
¿Qué dijo? Yo pensé que era el Jetta nuevo, el más equipado. El más equipado. Yo pensé que era el más caro. Oye, okay. Yo pensé que era broma, que el burro me decía que iban a dar de chupar aquí. Oye. Aquí es mi padre, ¿fumas? A veces sí, pero sí me echo un cigarrito contigo. Pero no vas a sacar de mota, de la ella. No, yo no fumo mota, yo no me meto nada más que tabaco. Haces bien. Muy bien. Un tequilita de repente. Ni nunca me he metido, ¿eh? Sería qué bien bueno. Es que sería bien atascada. La verdad. No, mejor, porque además pierdes mucha agilidad mental sí, y muchas cosas. No, tienes que tenerla. Nunca. A mí esas cosas ¿Sí me dan mucho miedo. ¿Te acuerdas que cuando, hablando de lo de los mis reyes y demás, cuando salió el fenómeno de los metrosexuales, nos entrevistaste? Claro. ¿A quién? A todos torero, ustedes. Con el torero y con García, o no sé quién iba. No, García no puede ¿Luis entrar. ¿Luis García? No, el torero, un torero, yo y alguien más fue. Susan se debe de acordar porque se acuerda de todo. Los metrosexuales. Oye, Tere Coronado es bien linda. Dice que la colección de tenis del Capi cuesta lo mismo que un yate. ¡Ay, mi Tere! Quiero decir un Jetta. Escribió mal. Está muy linda. Que ya estás viejito, no es cierto. No, estás guapi. ¿Tú fumas, Capi? Yo no, la verdad no. ¿No quieres? No, muchas gracias. ¿Quieres iniciarme? No. No, nunca. No fumo. Ni sé fumar. ¿Y estas rarezas? ¿Quién enseñó a fumar? A ver. Pues no tienen químicos, se supone. ¿Ah, igual sí? Y puedo aprender a fumar el día de hoy. Natural American Spirit. Eso. Cabrón. Sí, pero mira. Una vez no, míralo, fumé míralo. Un hasta fuma con clases. Este es todo un. Neta, beso. Todo hace sexy. Papá. Papá. Todo hace sexy. Quiero un cigarro. ¿Sí quieres? Nunca he fumado, de verdad. No te vamos a iniciar. No, no creas que es mamada, güey. Una vez fumé uno, pero nomás porque una morra me dijo, si te acabas este cigarro, te doy dos besos. A ver, quiero verte. Ay, hijo. Ay, no fui yo la que lo inicié, ¿eh? Ahí está. No, pero pues agárralo sí, como es. Les iba diciendo. Así, mira. No, así. Capi, así. ¿Cómo si quieres agarrar? A ver. No, siéntate bien así como el muchacho. ¿En serio? Pues me estorbo mi pinche paquetón. No, pues sí, con ese pinche tenis sí lo creemos. ¿Y luego qué le decías? Si yo con razón, ya entendí, porque cuando entraste yo nomás veía que del oso te quedaste. ¡Al tenis! ¡Ay, Capi! Mira, el sentadito así, sí, el sí, importante. Sí, claro. Sí. Si lo agarro aquí, que sí parezco... Fíjate que yo soy nada más fumador social. Cuando me estoy tomando tequilita, un whisky y el rollo, pero nunca soy de los que tiene cigarros así. Ve qué bonito, mira, para que aprendas. Vamos a darle... Enséñale. Dice George Celet, una vez Palazuelos llegó a comprar un six de chelas a mi cervecentro en Cancún en una limusina. ¡Ay, no es cierto! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Se me hace lo más nato. No, a ver. Mi hermana en sus 15 años tuvo una limusina, no digas que es nato, por favor. ¿Rosa? ¡Rosa! Yo la limusina sí, no, qué pena. Me daría pena. Bien, Tolón. Pero qué es lo más exótico que has hecho que dices, no mames, ahora sí me pasé de la... Ir a cenar a París. Lo más exótico, te cuento una historia. Sí. Un día estábamos ahí en un yate con unos amigos y estábamos con el hijo de un presidente. Y entonces eran los tiempos en los que, pues, ese presidente, Salinas, su lema era la renovación moral de la sociedad. Sí, Salinas. No, el encendedor. Ah, perdón. Permíteme, pero es de tu edad. Gerardo y Federico, sí. Los hijos, estábamos ahí y estábamos con un amigo mío que ahorita se volvió un mega empresario de 15 mil millones de dólares, que es el dueño de Starbucks. Con Torrado. Estaba el Torrado en tanga. En tanga, te lo juro. Estábamos así. Y venía, estábamos con una chava que luego se casó con Lorenzo Lamas y se volvió la Playmate of the Year. Lorenzo Lamas. Nos la ligamos, se llamaba Shona Sand, nos la ligamos como a los 17, 18 años, ¿no? Entonces estaba ella con sus amigas y se quitaron el chichero, ¿no? Estaban así, el rollo, ¿no? De repente se para una gringa y dice, be careful, the police. Nosotros, de mamones, habíamos sacado el barco de la Marina, el grandote de escolta. Y lo teníamos ahí parado, ¿no? Y se para el Torrado y le dice, don't worry, baby, it's my security. ¡Ah, la madre!
Y esa anécdota está buenísima. Y el torrado todavía no era tan rico. Imagínate ahora. Fíjate que ahora él, que le ha hecho los tres hermanos, son más sencillos que nunca. Oye, ¿es tu cuate? Los tres, pues crecí con ellos. Diles que nos patrocinen aquí, ¿no? Con el café. Bueno, pues diles. Señor car. Torrado, por favor. Sí. Y ellos empezaron. Con las pizzas, empezaron con algo. Dominos, que hagan algo. Dominos, empezaron, claro. Que sirvan de algo, de verdad. Y pusieron sirvan de algo. La Dominos, de cuando pusieron el McDonald's de allá del sur, ¿te acuerdas? Claro. Que estaba la Dominos ahí. Con esa empezaron. Sí. Y de ahí, pum, pum, pum. Es admirable, la verdad. Ahí el más fregón es Toto, que es un genio. Y ahorita tienen todo. Tienen P.F. Chang's, Kitchens, Burger King, todos Starbucks, ellos, todos están gruesos, son los mega empresarios. Consejos para empezar a ser millonario. Yo me gustaría ser millonario. En pues momento. Sé puntual de entrada, la primera. Puntual, ¿no? Sí, si no eres puntual, nunca vas a ser rico. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a cerrar un negocio con una persona y le llegas tarde. Valió madre. Y ya con eso ya... detrás de una persona impuntual hay muchos defectos. Uno, sé puntual. Sí, dos, no te vistes como pinche cholo. ¿Nunca? ¿Nunca? No, eso es lo de menos. Nunca dejes que nadie... Nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Que no te va a salir, que no puedes. Tú siempre crees en tus ideas y llévalas a cabo. Con disciplina, ¿no? Me perdí en sus ojos otra vez. Otra vez me perdí. Capitas lo máximo, capitas lo máximo. De verdad, pero sí se pierde uno en los ojos de Palazuelo. Uh-huh. La profundidad del azul de los ojos ya de digas, Palazuelo. Ya le digas, está viendo el burro y no quiero pedos. hasta él se pierde, está viendo a él mismo todo el tiempo. Está bien guapo. Estoy viendo los tenis allá. Como casi no es vanidoso, ¿verdad? Oye, pero sí fijas cómo Adela cada vez que le hace así, ¿sí? El cacle. Pinche cacle, lo dice. No, yo hasta me quité el mío. A ver, chica. Pues sigue andando al cacle. Está mamadón, la verdad. No es cierto. No, póngale no, bien. ¡Ah, Palazuelos! ¡Eres perfecto! Le saco dos cabezas al cacle. Oye. Ya fue muy anatómico eso, ¿verdad? Muy específico. Muy gráfico, sí, muy gráfico. Me mama a fumar. Ahora mira, volteate hacia la capa y dile así. ¿Qué pasó, papá? Adiós, madre. ¿Qué pasó, papá? Madre, la chingada con su pinche bicho. Tú dale al tuyo, cabrón. No, ya sé, me quedo con el perico. Ya no puedo. Tengo que ir a hacer pipí, ya no puedo. Aquí no hay censura, no va a ser nica de mi cara. No, todavía guardo cierto pudo. ¿Tú qué en Televisa o qué? Pues estoy bien, no tengo exclusividad ya como muchos, pero la verdad es que pues yo soy ¿pero generación. ¿Cuál fue tu último proyecto ahí? Una que me aventé con Nica hace como 2 años. Lo que pasa es que también fue cuando empezó a cambiar toda la tele, ¿no? Entonces yo como que me abrí así tantito y empecé a hacer un poco de cine, pero sí, a mí me encanta hacer televisión y me encanta trabajar en esa empresa, ¿eh? Ahora, otra cosa, yo soy de la edad de Emilio, de Pepe, de Bernardo, de todos ellos. Sí. Pues los conozco muy bien, me caen muy bien, tengo un aprecio, ¿me entiendes? Entonces, cuando la gente me dice, ya no tienes exclusividad, pues no tengo exclusividad, pero pues tengo lealtad, ¿no? Tengo cariño. Entonces, bueno, no digo que a lo mejor no me voy a ir a otro lado, a lo mejor me voy, pero la verdad es que a mí se me hace una super empresa, la verdad. Y estoy bien ahí, tranquilo. Como ya también no vivo tanto de esto... Pues ya como que escojo más desde mis hace proyectos. Mucho que no vives. Desde hace varios años, gracias a Dios. Pero me gusta mucho trabajar. Y me gusta trabajar con... Es tu pasión, ¿no? Es mi pasión. Y, por ejemplo, ahorita que ¿más trabajé... ¿Más que el billete? No, más que el billete. ¡No! ¡No! Bueno, mi verdadera pasión es el arte, ¿eh? El arte. Y soy coleccionista. ¿Coleccionas? En eso gasto mi dinero. ¿Qué tipo de arte? Pues ahorita le acabo de comprar a Sacal una pieza que le hizo homenaje a Raúl Anguiano. Se la acabo de comprar ayer. Una mujer, del óleo de Raúl, de la mujer con iguanas, uh-huh. Una pieza que solamente hizo dos Sacal, que está muy mal de salud ahorita, aquí vive en Palmas,
y este... ¿Cuál Sacal? Sacal, Pepe Sacal, el escultor, sí, el hermano de Elías. No, no es su hermano. Es su hermano, ¿no, Elías? No, no. Creo que sí, sí es su hermano, ¿eh? Que no, chinga, que relleno. Bueno, la cosa es que... Pero la cosa es que el arte, si le sabes, y sabes comprar, es un gran, gran negocio, ¿no? ¿Pero por qué ejemplo, te gusta? Pues, por ejemplo, cuando estaba Leonora en sus últimas, me hice de varias piezas de Leonora Carrington, ¿no? ¿Qué me gusta, qué me vuelve loco que no tengo, pero que es mi sueño? Es tener un Remedios Varo. Los surrealistas me encantan, ¿no? Pero estoy muy metido en los oaxaqueños también. Ahorita, por ejemplo... Toledo? Tengo de Francisco Toledo, tengo de todo tipo de piezas, desde óleos, washes, de todo. Wow, tengo de Sergio. Ese es mi pinto. Tengo de Sergio. Sergio, yo creo que tenías una pieza Sergio, muy buena oaxaqueña en tu oficina de Chapultepec. Llegué a ver una pieza muy buena ahí tuya. ¿Te gusta el arte? Yo me sé. Encanta. Y luego, bueno, de los oaxaqueños... Esos son los que ya están, ¿no? Desde Rodolfo Morales, Tamayo, Toledo, Hernández. Pero ahorita vienen los nuevos, ¿no? Por ejemplo, Holguín. Sí, es bueno. Holguín, Guillermo Holguín. Me acabo de hacer una pieza enorme de Holguín de 3 metros. Amador. También Amador. Está grueso. Amador Narcia, ¿no? Montes. No, Narcia es otro. Amador, sí, es otro. Amador Montes es arquitecto, Amador, además. Sí, yo sé. Es arquitecto y tiene una galería preciosa que él hizo con pura... obras padrísima, de él, más aparte ¿sí? mucha, ¿cómo le llaman esta cosa oaxaqueña, esta piedra oaxaqueña? Una casa muy bonita que se hizo. Él cantera. Es arquitecto. Él está grueso, la cantera verde de Oaxaca. Entonces, el arte es mi pasión y lo veo como un negocio, ¿no? Pero hay que saberle, ¿no? Sí, hay que saberle, porque si no, olvídate, te ven la cara. ¿Le sabes? Sí, le sé muy bien. ¿O tienes quien te asesore? Aparte tengo que me asesore, sí, si no, aparte tengo que me asesore, sí. Oye, así es. Y hablando de arte, ¿cuál es tu novela en la que tú actuaste favorita? Yo creo que mañana es para siempre. ¿Tuviste muchachitas? Sí, también. Estábamos hablando de arte, cabrón. Y por eso, la novela de novela las muchachitas. Una novela muy, muy buena que de verdad a mí me encanta y que ahorita la están repitiendo y también está en Brasil. Y que tú te ves y dices, es en la que actuación. Lucero hizo por primera vez de mala. Ajá. Por primera vez de mala. Y salía la de Mañana es para siempre con Rogelio Guerra, que ella era esposa de Rogelio Guerra. ¿Y tú hacías de...? Yo era el hijo de Rogelio y Lucero era mi mamá. ¡Ándale! ¿Eh? Lucero guapísima. Aparte, Lucero es un personajazo. ¿Anduviste con Lucero? No, no, ¿cómo crees? No, pero digo, yo le decía, ¡ay, mamá! Pero Lucero es divertidísima. Trabajar con ella es verdaderamente increíble. Es una gran profesional. La mamá de super Lucero. Divina también, divinísima también. Porque siempre está ahí. Sí, siempre ahí con ella. No, siempre no, sí, está ahí. Pero es un amor la señora. Sí, yo sé. Sí, no, y Lucero también. Las dos. Sí, sí, sí. Sí, y Lucero ahorita anda con Micho Curi. Con el Micho. Sí, que es un tipazo el Micho también. Tipazazo. Micho lo conocí de chavito porque andaba con una prima mía y es tipazo, cara. Y buenísimo para los madrazos. ¿Con su esposa? No, andaba una prima buenísimo para los madrazos. Madrazos y le encantan los sí, madrazos. Sí, sí, él y el Beto Checa en sus tiempos Beto eran, Checa, claro. Eran los supermadreadores. Claro. Madreadores, o sea, de los que se ponen borrachos y buscan a con quién no, pelear. Sin borrachos. Nomás les dices pederos. A ellos, ¿no? No, ellos estaban gruesos, no, hicieron les historia. Gustaba y también Fernando, ¿no? El ¿cómo se llama? El que es hermano de Fernando Elías. Dice aquí, Lucero interpretó por primera vez a una villana en la telenovela Lazos de Amor, la de las trillizas. Así hacía una villana, pero aquí fue la villana que la catapultó. O sea, fue una cosa impresionante su trabajo, ¿eh? Que imites a Palazuelo, por favor. Pues no puedo imitarlo, la verdad, ¿eh? ¡Ah! A ver, no puedo imitarlo. Es como que se siente que el aire pasa por el diente. No, la verdad. ¡Ah! Es que lo imito en mi casa, o sea, lo imito en mi vida. Me encanta. No, pero soy muy mal imitador. La gente piensa que soy buen imitador, pero no. La verdad es que todos, si se fijan, o sea, no lo hagan, pero si analizan mis personajes, todos son iguales. La voz de mujer que hago siempre es la misma. Capi, ¡hola! Ya baja el pie, Adela, que se va a quedar. Ya tiene razón. Oye, aparte, no, espérate, espérate, porque dijeron Palazuelos, el Capi y Patas Verdes. Pero es que no, porque vengo de hay variedad, colores. Locochón. Es que hoy no, cuenta que está el día. Hoy es viernes. Hoy no es viernes. No, no, es porque toque y ya me empiece a desvestir. No. Esa no soy tan lanzada. Esa frase era buenísima. Hoy es viernes y hoy toca. No, es que hoy es el día en apoyo a los niños con síndrome de Down. Ah, qué buena onda, y Silvia. Y entonces había que ponerse calcetines casi de colores. Vi un reportaje hoy que hay 150 mil niños con síndrome del país y el rollo.
Entonces, pues era importante y me quité el cacle para ponerme mis calcetines. Oye, también a ti te gustan los buenos tenis, ¿eh? Ese tenis, ven, ya vi por ahí, ese tenis, mira. Está muy cañón. Dátelo, Capi. Okay, ese tenis, okay, está muy cañón. Y si es y si soy patona, ¿qué quiere decir? No, pues está. ¿No más? Sí, está mamalón, ¿eh? Está padre el tenis. Sí, ¿no? Está muy padre. Es como el laberinto del fauno, ¿no? El laberinto del fauno. Está bien bonito. ¿Verdad? Bien bonito los tenis, ¿eh? A tus órdenes, pero pues no te cabe. A la madre. No es cierto. No, que claro, no es que cierto. No, obviamente. Di que no es cierto. No es cierto, no es cierto. Dice, a ver, ¿les leo? Sí, por favor. Dice, sí lo sabía que era en apoyo a los niños de Down, sí. ¿Que por qué te agarras la oreja, Palazuelos? Cuando hablaste de la mamá de Lucer. Ay, no sé. Se fijan en todo. Es un tic. Sí, no. Que sí te gusta el dinero. ¿Sí tiene algo de malo? No. Pues no. Digo, siempre y cuando no sea, o sea, hay prioridades, ¿no? Antes del dinero. Es una obsesión. Yo creo que la salud y el amor están antes, ¿no? Pues no sé, mira, la salud porque como sea, va y viene. No, claro. Imagínate el tener amor, mucho dinero y no tener la capacidad de amar, no nada más una pareja, sino el o amor no a la gente. Salud, todo. O no tener el... salud, ¿no? Ahora, ¿eres un hombre generoso? Pues, con medida ayudo. Es que lo que pasa es que cuando eres demasiado generoso, te das la mano y te agarran el brazo. Entonces, todo con medida. Pero eres generoso con tus cuates, no, te gusta. Y con la gente, sí. Nunca me deja pasar una persona que le dé también. Sí, me gusta regalarle sus cositas. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el regalo más chingón que has dado a una morra? No, más caro. Más caro, pues. Es que a las morras, como dices tú, hay que regalarles bolsas y eso. Ya sabes lo que las vuelve locas. Sí, relojes, bolsas. Joyitas. Un cassette con un poema. Así, solamente a mi esposa. ¿Qué dijo? Un cassette con un poema. ¡Qué buen detalle! ¡No, hombre! ¡Es generosísimo! Palazuelos, una pregunta. ¿Tienes cirugías? Sí, sí tengo la nariz. ¿Nada más? Nada más. Sí. ¿Y te pones botox? ¿Sí? No. Para nada, de todas las arrugas que tengo. No tienes. No, sí, y cómo el sol no. Arruga bastante. No, sí tengo bastante, cómo no. Sí, y fíjate que la nariz fue por un accidente que me caí en una moto y traía casco, pero como no me lo amarré de aquí, a la hora de caer, caí así y la parte del casco me agarró la nariz de aquí y me lo aventó para arriba, o sea, la cosa del casco. Ah, ok. Sí. Pero te quedó chingona, la verdad. Gracias, papá. Gracias, papá. Ya me estoy pasando, ¿verdad? ¿Qué? De admiración. ¿Qué arte marcial aprendiste con un movimiento controlaba a tu oponente? No sé qué, me pregunto. Chinga. No, yo nunca he sido así de mucho. O sea, sí he tomado ahí que karate, shotokan y jiu-jitsu, pero pues de cotorreo. No, yo la verdad no. No soy un hombre de violencia. No. La verdad no. No, mira. ¿Con un movimiento a su oponente? Me hubiera encantado ver eso. Ahora, con la pinche mirada las controlo. ¿Vale? No. Pues si él se pierde en tu mirada, ahora imagínate. ¿Verdad, Capi? Oye, pero de todas tus novias, ¿entre ellas saben que estás compartido? O sea, ellas saben que... Yo, es que lo que pasa es que son mis novias, pero no son mis novias. Ok. Sí, ¿me entiendes? O sea, yo les digo novias, pero somos amigos. Pero ellas saben que no son exclusivos. Y ellas pueden hacer lo que quieran también. Que yo no me entere. No manches, qué chingada. Sí, que tú no te enteres. Exacto, porque sí me darían celitos. Pero, ¿y qué? ¿Y si ellas se enteran? Pues agarrar otra, ¿no? Pues sí, Adelita. Así pues, de plano, pero no, entonces no les dices la neta. La cosecha de mujeres nunca se acaba. ¡Ay, Dios de mi vida! Dios de mi vida. Como decía María Félix. Maestro. ¿Yo para qué? Ídolo. ¿Y usted, que le decía a María Félix, ¿y usted ha sufrido por algún hombre alguna vez? Y le dice María Félix, yo qué chingados voy a sufrir por un hombre si hay un chingo, ¿no? Hay pues muchos. Sí, claro, hay muchos. ¿No? ¿Cuántos hijos quieres tener? Yo creo que mínimo tres. Mínimo tres. Tres por ahí, algo así. Sí, ¿cuál sí es tu fantasía no cumplida? ¿Fantasía no cumplida? ¿Como sexual? Pues algo como así. Todas las fantasías, porque ya si se cumplen pues ya no son fantasías, claro. Sí. Sexual, a ver, ¿cuál? Pues yo creo que, como es un cliché, ya sé, pero el pedo ese del avión. Ah, el pedo sí del avión como que me... Pero que mi morra estuviera disfrazada de una azafata, de una asistente aérea. ¿Y ahí? Y ahí, así como... ¿En el baño? Sí, en el baño. ¿Como requiere algo, joven? Ah. Así, abrir la bolsa de pues cacahuates sí y echarle los cacahuates así. ¿Tiene papaya? ¿Tiene papaya? ¿Tiene papaya?
¿Requiere algo joven? ¿Tú cuál? ¿Papaya? ¿Una fantasía? No, pues la mía increíble sería hacer cuenta que naufragáramos así, pero con un par de viejas así impresionantes y nos quedamos en la pinche isla 6 meses, yo con las no, no. Imagínate. Imagínate. 6 meses. Esa sería impresionante, ¿no? Ojalá haya chef. A propósito, pero dime, con dos, ¿y esto sería un trío? Pues sí, ¿no? ¿Nunca has participado de un trío? Pues eso no se dice, Adelita. Somos tus fans. No nos vayas a decir, ¿verdad, Capitán? Ya sé, hombre. Tiene que. No, yo creo que trío es lo mío. Es la vida de Roberto para mí. ¿Tú? Yo en un trío sí. Yo creo que sí, varias veces en un trío sí. ¿Sí? Tengo un pedo, sí. Pues soy muy. Soy feo, pero de verdad, como que tengo un sex appeal, ¿sí o no? ¡Claro! Sí, la verdad. Claro. Entonces, ¿tú sí? Yo sí, sí. Ándale, mira, varias veces. No, te creo, no, no, más una, nada más. Ah, no. ¿Sabes quién es? Mira el Capi. Ustedes saben quién es. Terrible. Son. Terrible el Capi, ¿eh? Sí. No te vayan ahorita, ya no llegas al altar, güey. Ya. Oye, ¿la serie de Luis Miguel, ¿alguien la ha visto? No, todavía no sale. Ah, tú, es que me están diciendo que no qué sale. Opinan de la serie. Yo pensé que... Todavía no sale, ni se sabe, creo que va a salir por Telemundo en Estados Unidos y por Netflix. Ah, ok. Sí. Sí es con Netflix, ¿no? Pero creo que Telemundo la va a sacar al aire. Pero si va a estar ¿quién buena? Produce? ¿Netflix? Miguelito, ¿verdad? Sí, Miguelito, sí. Pero si va a estar buena, si hay mucho material, ¿no? Supongo, para que esté dramática. Pues mira, Miguel Alemán de verdad es su amigo de toda la vida de él y crecieron todos juntos, sí. Entonces se sabe todo el rollo. Luis Miguel ha pasado mal, ¿no? ¿Quién lo diría? Pues no creo, güey, ese güey que la va a pasar mal, ese cabrón. No, sí ha tenido. Bueno, yo creo que sí ha de estar medio solito y así, ¿no? Pero, lo que pasa es que también ya la fama a ese nivel, pues ha de ser medio de soledad, ¿no? Sí, sí la pasamos mal, la verdad. Y luego también estar chavo y manejar esas cantidades de dinero no, también eso está lo grueso. Más cañón, lo más está cañón. Grueso eso. Entonces, bueno, pues yo creo que ya, yo lo vi muy maduro ya, ¿eh? Yo ya lo veo ya ¿es bien. ¿Es de tu edad? ¿Eh? Es 2 años menor que yo, sí. Dos años y medio menor que yo. Somos contemporáneos. Sí. Todos. El burro dice que somos contemporáneos, pero el pinche burro ya tiene como 57. ¿Ah, sí? El 56, sí, que no se haga. Todos ya no somos contemporáneos, ¿eh? Oye, ¿y tú la has pasado bien en la vida? Yo la verdad, siempre le doy gracias a Dios por ser quien soy. Nunca me cambiaría por nadie, ni por así, por el más rico, ni nada, porque a mí me encanta ser como soy. Me encanta mi familia, me encanta mi país, me encantan mis amigos, me encantan los problemas que he tenido que superar en la vida. O sea, a mí me encanta ser yo. Y todo el tiempo a papá Dios le doy gracias por dejarme ser yo, por ser yo, y dame más tiempo, porque me encanta estar aquí, me encanta ser yo. Sí, la verdad. La verdad que sí. Hasta en el aspecto religioso es mi rey. ¿Verdad? Claro, papá. Fíjate. A papá Dios. Chame la mano, papá Dios. Sí, sí. Así es. Hoy me mandaron una caricatura que le dice Snoopy a Charlie Brown. Le dice, Snoopy le dice, Charlie, algún día todos nos tendremos que morir. Y entonces le contesta a Charlie Brown. Le dice, sí, pero todos los demás días no. Entonces está bonito porque sí está bien padre estar aquí. Claro, en a mí me encanta. Viaje, la verdad. A mí me encanta. Pero, por ejemplo, sí es importante traer presente de que te vas a morir. Porque, mira, te voy a decir una cosa. Aquí en el occidente, lo que es América y el rollo, inclusive también en Europa, a la gente la educan. Tú dices, oye, es que nos vamos a... No pienses en eso, no hables de eso. Pero sin embargo, en Oriente, desde chiquitos, les están diciendo, recuerda siempre que vas a morir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si tú supieras que este sería el último día de tu vida? Pues lo vivirías súper amorosamente. Claro. Entonces, si tú vives pensando en la muerte, vives más amorosamente la vida. Sí, sí, sí. Así hay que vivir la vida, la verdad. Yo desde que vi la de Coco, dije... Pues la verdad sí es muy bonita peli, la película. ¿La película de Coco, la has visto? No, no la he visto. Tienes que verla. ¿Cuál es la de Coco? Tienes que verla, es muy bonita esa película. Ah, pues la voy a ver. Sí, ganó el Oscar. Muy bonita. Habla justamente de eso.
Ah, ¿sí? La voy a ver. ¿Vas al cine o lo ves en tu casa? Pues al cine casi no voy, pero soy muy, muy de mi casa. Veo Netflix, tengo una pantalla así enorme y me encanta. Y ahí me ves. Me encanta. No es necesario decir ahorita eso. Ahorita estoy viendo la serie de... ¿Cómo no? La Casa de Papel ahorita la... ¡Ahí está buenísima! Está buenísima, Casa de Papel. Buenísima, buenísima. Qué buena serie, ¿eh? Sí. La verdad que sí. ¿Ya la acabaste o no? No. ¿No? No lo he acabado. Vas a ver el final. Ya me imagino. Tenía no me lo que cuente. Ser ese final. No me lo cuente. Pues no sí, lo cuente. Estoy un poco, bueno, ya. ¿Cuál sería? Sentimientos encontrados. La Casa de papel española, buenísima. Sí. Que se buenísima. Meten a la Casa de Moneda y... Amo Nairobi. Como 450 Nairobi millones. Nairobi es mi favorita. De... No, Nairobi, ¿qué sí, tal? Sí, es mi favorita. Lo sí. máximo, ¿no? ¿Cuál personaje es Nairobi? La que se encarga de imprimir, de supervisar. ¿Cómo le ah, hecho, sí está divina. Imítala, ¿cómo pero le también la otra está... Nairobi no te... No. No tengo ni idea cómo imitar a Nairobi. No sé, yo nomás vi cuando salió en ropa interior. Ay, Nairobi. Sí, tiene un cuerpazo. La Nairobi. Sí, te imprimo unos billetes. Nairobi, baby. Sí. Así bueno, es. Entonces todos la hemos pasado bien en la vida. Todos la hemos pasado muy bien. Altos y bajos, ¿no? Es que la vida es así, altas y bajas. Y muchas veces cuando bajas, disfrutas más la vida cuando vuelves a recuperar. Sí, lo aprecias. Lo y aprecias. También aprecias quién está en tu vida, te das cuenta. Porque si estuvieras todo el tiempo arriba, pues te volverías demasiado superficial. Tú creciste sin mamá presente, muy duro. ¿No? Fue muy duro, la verdad. Pero bueno, pues yo siempre he dicho una cosa. A mí la vida me castigó muy duro cuando yo era niño y adolescente. Y ahora me ha premiado de una manera impresionante. Me tocó sufrir de chico y pagar la deuda de estar aquí. Y ahora tengo una vida increíble, de verdad. Sí, qué padre. Muy padre. Qué padre. Pues yo la he pasado muy bien y estoy a punto del declive. Yo ¡no! Creo. Yo creo que ya... Por el matrimonio. Pero, que... Sí, que voy a empezar de la chingada. Es que matrimonio, güey. Sí. Bueno. Son ahí listo. Nos cuentas cómo te va, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cuándo es la boda? 28 de abril. ¿Y cuándo se estrena el nuevo programa? No sé si el 8 de abril o más o menos por ahí, pero va a ser los domingos a las 10 de la noche. Te vamos a ver, nos time. Vamos a divertir. ¿Y el bebé? Pues no, yo creo que al próximo año, porque... Oye. Y bueno, y ahorita la pregunta obligada, ¿y cómo ven la situación política ahorita del país? Complicada. Sí, ¿verdad? Complicada. ¿Y tú ya sabes por quién vas a votar, Capi? Yo todos los días cambio, soy un borrego que nomás veo internet, este güey se pasa. Aguas y ya cambio para otro lado. Ya sé, hombre. Pero creo que ya estoy convencido por quién voy a votar, porque ya he votado por él varias ocasiones, ¿no? ¿Sabes quién? Sí, ya sabes quién. Pues sí, entonces no me la voy a complicar, digo. No ¿tú? Voy a traicionar a mí mismo. Tú sí, ya sabes, ¿no? Pues yo la verdad ya ahorita no sé, caray. A mí lo único que me preocupa de lo que fuera a pasar es que nos fuéramos para atrás, ¿no? Por ejemplo, me preocupa... De diferentes candidatos me preocupan diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, de Andrés Manuel, que me cae bien, porque la verdad me cae bien. O sea, verlo se me hace simpatiquísimo. Y ahora que lo veo el privilegio de mandar... No. La verdad es que me cae bien el señor. Pero sin embargo... Eso de que cancelen el aeropuerto, que me trae bien emocionado, que sería una de nuestras infraestructuras más importantes, eso me preocupa. O la reforma energética. O tirar atrás las reformas y que el dólar se nos vaya así de locura y le pegue al turismo. Ese tipo de cosas me preocupan. Pero luego muchas veces los candidatos dicen cosas que a la hora de gobernar ya no las hacen. Bueno, entonces, veces siempre. Hay que ver, ¿no? Pues, y sí. Pero el chiste es que fluya, ¿no? La elección, que gane quien gane... Pues ¿no? El postelectoral. Y que las instituciones. Que las instituciones mantengan la gobernabilidad del país y que no haya un voy a hacer esto y tumbar todo, sino que ahí el Congreso diga claro, y las comisiones. Gane, y eso. Gane, ¿no? O sea, que las instituciones se fortalezcan bien y hagan su papel bien. Yo creo que eso es lo que pues más que necesita. Que el INE se ponga abusado a ver qué va a pasar con el Jaguar y con el Bronco, ¿no? Eso que les hicieron, la verdad, les piden demasiadas cosas. No se vale. Con ganas de que no haya. Pues sí, pero yo no entiendo por qué no los quieren dejar ir. Pues es más fácil hacer. Necesitas menos, te exigen menos para formar un partido político que claro, para ser candidato. Pues lo que decías hace rato que escuchaba, ¿no? Que son más firmas que el propio padrón del PAN, ¿no? Está cabrón eso. Las está cañón, ¿no? Sí.
Pues a propósito de eso, nos tenemos que ir porque tengo una entrevista en el financiero Bloomberg. ¿Pero me puedo llevar el chupé? Claro. Okay. Y tú, pues vete a hacer... A seguirla. A seguirla y a hacer más mamadas. La verdad, hacerle a la mamada que te sale muy bien. No, hombre, muchas gracias. Tú estás guapísimo, Palazuelos. Gracias, Adelita. Nos vemos pronto. Sí. Cuando quieras ir a tu nombre. ¿Cómo? ¿Por qué eso? ¿Yo? Tú también. Ah, tienes lo tuyo. Mira el tenis, cabrón. ¿Cómo no vas a tenerlo tú? Estás bien guapo de tus tenis. No, pues no dicen que el tamaño importa. Pues quién sabe, la verdad. Enseña otra vez. Claro que importa, claro que importa. El que diga que no es porque. Toma, papá, ¿eh? Tómala, papá. Oigan, bueno, entrevisté al doctor Mitt. Ah, ¿sí? Es una gran entrevista. Yo los invito a que la vean. Uh-huh. La pueden ver por internet, la pueden ver en el financiero Bloomberg, Easy Sky, ¿qué más? Es un tipo muy brillante, Mitch. Bien inteligente. Y aparte muy honorable, pero pues trae ahorita todo el rollo del desprestigio del partido. A mí me genera, ¿no?, ternura, porque ahorita que lo entrevisté... Es un hombre bien intencionado, muy bien, ¿no?, intencionado, y cuando lo entrevisté le dije de Andrés, y dijo, ay, le mando un saludo con todo, sí, cariño y con todo respeto. Fíjate que bien, pero... Pero también este muchacho Anaya es muy brillante. Ese no lo que sabe cada quien. Es muy inteligente, ¿eh? Y aparte tienen súper inglés, súper francés. Eso es bueno. O sea, en realidad no hay malos candidatos. Lo que pasa es que si se van con cosas así de tumbar lo que ya hemos avanzado, pues va a estar bien difícil. Mejor vamos a tratar de construir con lo que se puede hacer bien y no pasar todo el sexenio tumbando todo no, para atrás. No, y además, ¿no?, yo sí quiero oír propuestas, ¿no? Y que haya debates. Y que ojalá sepamos. Haya haber debates, es porque pues, es no. Lo más importante. Va a haber tres oficiales, ¿no? ¿Ah, sí? Del INE, ajá, organizados por el INE. Y, pues, por ejemplo, colegas míos y yo también, por supuesto, los hemos estado convocando a que vengan y debatan y hablen así de es. Los temas, ¿no? Y luego la gente también pinta el país como si estuviera muy mal y en realidad, bueno, traemos problemas de violencia, pero estamos muy bien en muchos aspectos. Sí, 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 pero también tenemos muchas cosas muy buenas. Las instituciones se han ido fortaleciendo, ahí vamos con... No, pero con... además yo creo que económicamente, si tú preguntas, ¿estás mejor que hace 6 años o que hace, ¿no?, 10 años, la gente te contestaría que sí, pero sentimos que pues no. Yo este sexenio... turísticamente, en el ramo en el que yo estoy, ha sido el más impresionante de mis 20 y tantos años de empresario. Oye, nos llevas a Tulum a transmitir. Cuando quieras, pero me encantaría. Pero tienes que meterle una lana. ¡Eso! ¡Eso es chingado! ¡Eso es chingado! Lo platicamos, Adelita. Oye, mira, yo no soy empresaria, no sé vender, no me gusta la lana, pero sí tienes que meterle un billete. Lo platicamos, dale. Lo platicamos, hombre. Pero, y llevamos al capi. Sí, a mí sí, me gusta la lana. Pero cuando quieras ir de vacaciones, avísame con tiempo, un mesecito antes, te reservo, te regalamos una cortesía, sería un honor tenerte, no, ahí. Hombre, muchas gracias. Con el burro vas muy a gusto. Claro, nos metemos burro, al Temazcal, claro, juntos, no, como pinche burro siempre. A fuerzas. Claro. Oye, gracias. Bueno, ya no, va a empezar, 9:30 de la noche. Ha sido un gustazo, Capi. Me dio mucho gusto conocerte. Gracias, igualmente. Una maravilla. Gracias. Una maravilla. Muy bien. Palazuelos, a ti ya te conocía, te quiero. Estás guapo, igualmente, inteligente, papi, sí, igualmente, eres Roberto, un muchas gracias. Eres un rey. Eres hermoso, hijo de la chingada. La eres hermoso, cabrón. Ya se enamoró el Capi, ahorita, ya, claro. Ahorita le voy a llevar a darse. Sí. Besos a todos, los espero. Ya, cámbienle. Bendiciones a México. Ay, gracias. Suerte.